como decía ella, la idea de hoy, visto que somos menos que el encuentro anterior, era en la primera parte plantear algunas cuestiones generales vinculadas con lo que sería el joven Gramsci, el primer momento de producción de Antonio Gramsci, y en la segunda parte armar grupos sobre la base del material que se supone ayer a la noche envió Jorge, pero bueno, ahora estoy en duda si efectivamente le llegó. De todas maneras, acá hicimos un juego y podemos ir a la fotocopiadora con 10, 15 copias, lo pueden leer en grupo. Estaba previsto en el primer encuentro hacer algo similar con el texto que sí repartimos y creo que casi todos y todas tuvieron, que fue el de Odio a los Indiferentes, pero vista la cantidad de gente lo leímos en voz alta. Pero yo aclaré en la presentación que la idea es que en los sucesivos encuentros tengamos una parte más de tipo, si se quiere, de contextualización o planteando algunos disparadores generales, y en una segunda podamos debatir sobre la base de un material que nosotros previamente le vamos a ir enviando. En el caso del material de hoy son algunos textos del periodo juvenil, algunos de ellos que recientemente han sido traducidos al castellano. Yo les comentaba que de alguna forma hoy Gramsci está siendo redescubierto. En general se ha leído a un Gramsci manualizado, es decir, a un Gramsci escritor de libros que jamás redactó. Les comentaba que Gramsci no escribió libro alguno, pero que sin embargo uno puede encontrar infinidad de libros de Gramsci como autor. Y son más bien ediciones donde el propio editor es un productor de un discurso, ¿no? Y ese es un primer llamado de atención. Estamos leyendo no a Gramsci como tal, sino una interpretación de Gramsci en función de cómo se seleccionan esos escritos, cómo se omiten, o incluso se incorporan subtítulos a las notas que él redactó. Eso pasa con la edición de Los Cuadernos de la Cárcel, que hasta el día de hoy es la más difundida. Piensen ustedes que Gramsci está entre los 500 autores más citados en la historia de la humanidad, ¿no? Es el autor italiano más que Dante Alighieri, más que Maquiavelo, más que, digo, incluso a nivel literario, el más difundido a nivel mundial. Pero por lo general es más citado que leído, ¿no? Ese es un primer problema. Y cuando se lo lee sobre la base de estos libros que jamás redactó. Entonces, cuando uno lee Los Cuadernos de la Cárcel, o uno va a una librería o una biblioteca y pide Los Cuadernos de la Cárcel, lo que se van a encontrar es con una interpretación. ¿Y por qué digo esto? Porque tienen un título que Gramsci jamás le puso a esas notas, porque tienen un ordenamiento que no respeta el orden cronológico en el cual escribió Gramsci. Piensen ustedes que yo les comentaba la vez pasada que a Gramsci lo meten en cana en noviembre de 1926, lo encarcelan, ¿no? Meter en cana el lunfardo sería algo así como el encierro. Y fallece en 1937. Y a él lo autorizan a escribir en 1929, en plena crisis mundial. Lo autorizan a tener pluma y papel dentro de su calabozo, como preso político. Y escribe a lo largo de más de 6 años. Si contemplamos incluso las cartas de la cárcel, que también hagan el ejercicio de ir a una biblioteca, van a ver que las cartas que al día de hoy todavía se difunden son menos del 40% de la totalidad de las cartas, pero no porque el resto de las cartas no sean relevantes, sino porque ahí hubo un criterio arbitrario, polémico, de exclusión de aquellas cartas en donde, por ejemplo, Gramsci mostraba su flaqueza. ¿Por qué? ¿Qué se quería construir luego del fallecimiento de Gramsci? Un militante antifascista, inclaudicable, casi militante de hierro, ¿no? Que nunca se doblegaba. Ese era un Gramsci que servía en la inmediata posguerra, luego de la derrota del fascismo, pero no es un Gramsci que nos sirva a nosotros y a nosotras hoy. Hoy tenemos que leer a Gramsci en su integralidad. También ese Gramsci que dudaba, que tenía miedo, que no se reconocía incluso en sus textos previos, que denostaba a una internacional comunista que cada vez más se distanciaba de sus planteamientos políticos y éticos, que sospechaba incluso de ciertos dirigentes que consideraba él lo habían traicionado, que también criticaba profundamente la subestimación que había respecto de la consolidación del fascismo en Italia, pero también sospechaba de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Todas esas cartas en donde discutía, desconfiaba incluso de su propia compañera, polemizaba con la crianza que tenía ella respecto de sus hijos, sus familiares en el sur de Italia, ¿no? Respecto de la crianza de sus sobrinas. Ese Gramsci, que es infinitamente más humano,
era un Gramsci que no valía la pena ser difundido en los años 50, 60 o 70. Entonces recién, para que se den una idea, en castellano, en pleno siglo XXI, se publica una edición íntegra de sus cartas. Es decir, durante más de 5 o 6 décadas no se conocieron más de la mitad de las cartas de Gramsci. Yo les comentaba el miércoles que muchas de esas cartas son fundamentales para pensar en una pedagogía emancipatoria, crítica de la praxis a nivel molecular, como Gramsci lo llamaba, a nivel molecular, ¿no? En pequeña escala. Es decir, para Gramsci era igual de relevante el proceso formativo de los niños y de las niñas que el que acontecía en los dispositivos escolares. Y esto puede sonar provocativo, pero para él no estaban disociados, formaban parte de un mismo proyecto integral. Entonces esas cartas, que podían parecer irrelevantes, donde él, por ejemplo, discutía con qué jugaban sus hijos, tenían que ver con pensar el juego como un acto político, ¿no? Y cómo en esa praxis o en ese proceso formativo también se internalizan determinadas pautas de comportamiento, se construye lo que él llama un cierto conformismo, un conjunto de formas de concebir el mundo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, esas cartas fueron consideradas irrelevantes en su momento, muchas más. Cartas donde, por ejemplo, él tenía una actitud de empatía y de compañerismo con Amadeo Bordiga, que fue un militante que terminó siendo expulsado del Partido Comunista Italiano, ¿no? Pero que, sin embargo, Gramsci lo considera un compañero como preso político, ¿no? Menciono esto para insistir en esta necesidad de redescubrir a Gramsci, desmanualizarlo. Desmanualizarlo implica ya no leerlo en la clave de esos libros, porque ¿qué subyace a esa vocación por producir libros que Gramsci jamás escribió? Construir un sistema acabado. Y Gramsci, por definición, es un escritor y un pensador inconcluso. Pero no solo inconcluso porque falleció tempranamente, porque él piensa el marxismo de manera inconclusa, sino como un sistema a aplicar, un corpus teórico ya acabado. Y esto es algo que no es distintivo solo de Gramsci, sino que es contemporáneo, y uno lo puede ver también en Mariátegui. Sí, lo puede ver en varios pensadores y pensadoras, uno lo puede ver en Rosa Luxemburgo también contemporáneamente. Sí, los escritos que vamos a trabajar hoy son contemporáneos a casualmente un periodo de encierro de la propia Rosa Luxemburgo, producto de su rechazo a la lógica militarista que inaugura la Primera Guerra Mundial. Entonces es el problema de la guerra y de la paz es un problema de primer orden, pero no teórico, sino político y militante en aquel entonces. En particular en Europa, pero también en América Latina. O sea, la discusión en torno a cómo afrontar, por ejemplo, el ascenso del fascismo o la descomposición social y política que trae aparejado un proceso bélico, también va a repercutir en América Latina. Va a ser algo que van a debatir no solo Mariátegui, sino Luis Emilio Recabarren en Chile, que asiste, por ejemplo, a un mismo congreso en Rusia donde está Gramsci, Julio Antonio Mella en el caso de Cuba. Es decir, una serie de intelectuales marxistas que también intentan ir tomando distancia de lo que es la ortodoxia que lamentablemente tendió luego a ser hegemónica con lo que fue el estalinismo, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba en el encuentro anterior tenía que ver con redescubrir a Gramsci, compensar a su producción de manera inconclusa, provisional, por definición transitoria. Y él da una definición que después la vamos a trabajar cuando analicemos en profundidad los cuadernos de la cárcel, y es pensar que el marxismo es un historicismo absoluto. Este es un primer planteo provocador, pero sumamente interesante. ¿Qué significa que sea un historicismo absoluto? Que sus conceptos, categorías, incluso las propias estrategias nunca pueden estar desancladas de una territorialidad, un tiempo histórico, un contexto específico. Y por eso también es provisional su pensamiento. Es decir, si hoy no resulta fructífero, lo enviamos al basurero de la historia. Lo mismo pasa con Marx.
No hay que tener miedo de eso, ¿no? Si no es fructífero su pensamiento, sus categorías, bueno, habrá que reinventarlas, habrá que recrear otras. Y en ese plano, yo les comentaba que Gramsci fue un estudiante que nunca se recibió, porque empezó a militar de lleno, y estudió algunos poquitos años lingüística, y a él lo que le interesaba era pensar el ejercicio de traducibilidad. Van a ver que hay varias notas de los cuadernos de la cárcel que se llaman traducibilidad de lenguajes filosóficos, políticos, de múltiples órdenes. ¿Y cómo pensaba en la traducibilidad? Y este es un ejercicio interesante para leer al propio Gramsci hoy. Bueno, un ejercicio de traducción por definición siempre es imperfecto, ¿no? Eso uno lo puede pensar a nivel de la poesía, a nivel de la literatura. No solo en clave filológica, de una lengua a la otra, sino también la traducción, por ejemplo, de una estrategia política que fue fructífera en un territorio y en un tiempo histórico, pero que no sabemos si lo es en nuestra realidad contemporánea. Cuando María te dice, no se trata ni de calcar ni de copiar, sino de una creación heroica de los pueblos a la hora de pensar el socialismo indoamericano, está planteando algo similar, ¿no? Sino un ejercicio de traducibilidad, es decir, de encontrar qué elementos hay equivalentes en esa otra realidad, en ese otro tiempo histórico, en esa otra estrategia o en esa otra filosofía, pero también intentar dar cuenta de cuál es la originalidad del territorio, el tiempo y el espacio donde uno quiere recrear o poner en juego esas categorías o ese lenguaje, no tiene sentido, ¿no? La peor traducción es la traducción literal. Y Gramsci, en ese plano, retomaba una frase que es casi de sentido común en Italia, que es traduttore traditore, es decir, todo traductor siempre es un traidor, pero un traidor en un buen sentido, ¿no? Mejor dicho, quien avisa no es traidor, en la clave de que esa traducción por definición siempre es imperfecta. O sea, siempre en la traducción de alguna manera se resignifica, se recrea, se genera un tránsito hacia algo nuevo. Y de esa manera hay que leer hoy a Gramsci, por lo menos es la propuesta del seminario. Es decir, imagínense ustedes que traducción, transición, traición y tradición tienen una misma raíz etimológica. Porque la traducción implica una transición hacia algo nuevo, implica traicionar en el sentido de necesariamente recrear, pero también implica recuperar una tradición. No rechazarla de cuajo, sino actualizarla. ¿Y por qué menciono esto? Porque es lo que Gramsci quiere hacer en su etapa juvenil, en la coyuntura del triunfo de la revolución en Rusia. Es lo que se pregunta es, ¿lo que aconteció en Rusia es excepcional o puede resignificarse, puede también construirse en la realidad italiana? Y ahí hay necesariamente un ejercicio de traducción, de traducibilidad. Por ejemplo, los soviets son una institución, se pregunta el joven Gramsci en uno de los textos que ustedes tienen como material de lectura, ¿son una institución específicamente rusa o son parte de una realidad universal, de una nueva institucionalidad superadora de la barbarie capitalista? Ese es un interrogante clave. Gramsci entiende que hay algunos elementos originales, irreductibles, propios de la realidad rusa, pero también entiende que esa institución de nuevo tipo se corresponde con un proyecto, si se quiere, civilizatorio, superador del capitalismo, que puede construirse con sus particularidades también en la realidad italiana. No construyendo artificialmente soviet, sino intentando pensar qué institución, de manera embrionaria o en germen, puede parangonarse, ejercicio de traducción mediante, con el soviet. Esa institución para Gramsci eran las comisiones internas de las fábricas. Pero María Ategui no va a encontrar soviet obrero en la realidad peruana. ¿Cuál sería, ejercicio de traducción mediante, el equivalente a los soviet como espacio de autoorganización popular, de autogobierno, si se quiere, en la realidad peruana? ¿Qué instancias piensa por ahí Mariátegui? Ayer comentaban algunas acerca de Mariátegui. Bueno, el AIU, que sería algo así como la comunidad que incluso es preestatal, es decir, precede a la configuración de los estados,
que no habían sido desmembradas del todo en aquel entonces, Mariátegui allí lee que hay elementos de socialismo práctico, así lo llama. Es un concepto muy interesante, Mariátegui, porque es equivalente a lo que Gramsci va a pensar en la clave de una política, lo que por lo menos a mí me gusta llamar una política prefigurativa. ¿Qué significa esto? Que la nueva cultura, la nueva educación, las relaciones sociales superadoras de la barbarie capitalista no se empiezan a construir a posteriori de la conquista del poder, sino que ya en el presente, Gramsci dice permanentemente, ya desde ahora hay que ir generando los embriones de esa nueva sociedad, de esa ciudad futura, como la llama él. Así le pone, por ejemplo, a una revista. De ese nuevo orden, como titula a el periódico que fundan un 1 de mayo de 1919. ¿No? Porque, como buen provocador, Gramsci siempre intenta disputar algunos significantes que en general son potestad de la derecha. ¿No? Uno dice orden y automáticamente piensa en algo conservador. Bueno, Gramsci dice, el socialismo va a implicar un nuevo orden. Va a implicar incluso disciplina, pero no una disciplina impuesta, autoritaria, sino una disciplina como responsabilidad y compromiso colectivo. Pero ese nuevo orden supone un gran sentido de responsabilidad. Y ahí creo que hay un punto de contacto con el proceso de paz, ¿no? ¿Cómo aquello que vemos como futuro, una sociedad no basada en el posconflicto, pero sí del posacuerdo, se puede ir construyendo en el presente, ¿no? Esta idea del ya desde ahora, que es muy recurrente en varios textos de Gramsci. Por ejemplo, él dice, si queremos una sociedad democrática, tenemos que construir organizaciones democráticas. Tenemos que ejercitar la democracia, o mejor dicho, tenemos que prefigurar esa democracia en nuestras prácticas cotidianas. Si queremos una educación, una pedagogía emancipatoria, no podemos esperar a la conquista del poder para empezar a elucubrarla, pensarla y ponerla en práctica. Hay que ir prefigurándola ya desde ahora. Ese es un planteo que Mariátegui a su modo lo percibe a partir de lo que él llama los elementos de socialismo práctico. Él entiende que en germen, en los ámbitos rurales, sobre todo en las comunidades indígenas andinas, hay elementos o gérmenes de socialismo, incluso de comunismo, que perduran, que están siendo contaminados por la lógica capitalista, pero que no fueron del todo desmembrados y que pueden prefigurar ese socialismo que él concibe de alguna manera vinculándolo también con ciertos procesos europeos de los que él aprende. Bueno, a lo largo de los encuentros yo voy a hacer mucha referencia a Mariátegui porque me parece que es poco... Muchos dicen, claro, desde Europa se decía... Mariátegui es el Gramsci latinoamericano, nosotros deberíamos decir al revés, ¿no? Que de alguna manera Gramsci es el Mariátegui europeo. En la clave de la contemporaneidad, ¿no? No solo porque efectivamente escriben en un mismo periodo histórico, sino porque tienen muchas afinidades, ¿no? Entonces, pensar a Gramsci hoy implica recuperar también a muchas corrientes, a pensadores y a pensadoras que nos ayuden a enriquecerlo a la hora de construir una propuesta pedagógico-política para este proceso de paz que está en curso en Colombia, ¿no? Pero también para pensar Latinoamérica. Bien, entonces la idea era hoy sí contarles un poquito más en profundidad este primer momento de Gramsci, que tiene que ver con un momento de auge, de ascenso. No tenemos un pizarrón, pero bueno, uno puede periodizar la vida de Gramsci como en tres grandes momentos. Yo les había contado que Gramsci nos sirve, entre otras cosas, porque nace en un territorio campesino, pobre, predominantemente rural, oprimido por los grandes centros urbanos, ¿no? Que es básicamente la realidad de buena parte de la población latinoamericana indígena, afrodescendiente, campesina, o incluso de los pobres urbanos, ¿no? Entonces, en primer lugar, Gramsci es alguien que nace en un pequeño pueblo, luego se traslada a la capital de Cerdeña,
Les decía que Cerdeña estaba oprimida cultural, política y socioeconómicamente por el resto de Italia. Para contextualizar, Italia se unifica en 1870, es decir, tiene una unificación tardía. Se decía en aquel entonces, hemos creado a Italia, falta crear a los italianos. ¿Por qué? Porque más del 95% de la población no hablaba italiano. Por eso, cuando Gramsci iba a estudiar lingüística, no era por una cuestión de erudición académica, era el problema de entender la realidad italiana. Entender la realidad italiana, entre otras cosas, implicaba entender el problema de la lengua, del lenguaje, como un problema cultural de articulación de los sectores populares. Porque el proletariado del norte hablaba una lengua y los campesinos sardos hablaban el sardo. Y probablemente los de la región del centro también, o los del Piamonte. Entonces, esa falta de unidad cultural por abajo era todo un desafío del cual se debía dar cuenta en términos propositivos, ¿no? Es decir, cómo construir, él lo llama una voluntad colectiva nacional popular, que no necesariamente es nacionalista ni populista, sino nacional en clave de trascender cada territorio, diríamos, cada aldea. Y Gramsci, él mismo, se asume autocríticamente como un provinciano. Él dice, soy un triple o cuádruple provinciano porque provengo de Cerdeña y ese era mi mundo. Y vamos a ir leyendo algunos fragmentos autobiográficos de él para entender un poco la importancia de lo educativo en Gramsci, ¿no? ¿Por qué le interesa tanto lo educativo? Y entre otras cuestiones, porque él padeció ese proceso autoritario, elitista de la escuela en el sur de Italia, ¿no? ¿En qué contexto estudia Gramsci? Yo le había comentado la semana pasada que se ve obligado a dejar los estudios, encarcelan a su padre durante varios años. Entonces, fíjense lo que comenta una hermana de Gramsci, ¿no? O sea, ¿en qué contexto, cuando vuelve a tener la posibilidad de estudiar Gramsci, porque durante algunos años trabajaba 10 horas diarias? Y esta es una particularidad también de Gramsci. Pensemos que, al igual que Mariátegui, no proviene de sectores pudientes que tienen una posición de clase y se acercan a los sectores populares. Más bien, al igual, bueno, Mariátegui no terminó ni la primaria, ¿no? Es decir, su escuela fue el periodismo, fue el, digamos, la, si se quiere, esa escuela a cielo abierto, que fueron las calles de Lima, y luego Europa, una Europa convulsionada. En este momento en donde Gramsci escribe en El Ordine Nuevo, Mariátegui está como periodista en Italia específicamente. Pero bueno, ¿cómo estudiaba Gramsci? Lo cuenta su hermana. Vivíamos con una gran pobreza. Mamá era una mujer tenaz, llena de energía y decidida a luchar contra la mala suerte. En el trabajo era incansable. Pero 7 hijos son 7 hijos y en casa, a medida que se gastaba el dinero, seguir adelante era cada vez más complicado. Ahorrábamos hasta lo increíble. Recuerdo que siendo todavía criaturas, Gracieta, Emma y yo recogíamos la cera de las velas ya consumidas y fabricábamos otras velas más pequeñas para que Nino, a Gramsci le decían desde pequeño Nino, para que Nino pudiese seguir leyendo al anochecer. Gramsci luego, en una de sus cartas a la cárcel, va a recordar ese momento, ¿no? Un momento que al comienzo para él implicaba odiar a todo el continente. Si él consideraba que Cerdeña estaba oprimida y que los sardos se tenían que liberar a través de un proceso, hoy diríamos, de liberación nacional, ¿no? De independencia de la nación sarda. Después va al norte, se nutre fundamentalmente del marxismo, empieza a participar en política y entiende que Cerdeña no era una nación homogénea y armónica, sino que allí adentro había terratenientes, había burocracia, había sectores que eran contrarios a un proceso verdaderamente emancipatorio, y también entiende que en el norte de Italia no hay meramente opresores, sino que también hay oprimidos y oprimidas, fundamentalmente la clase obrera industrial, pero también los sectores populares en los diversos territorios más allá de los centros urbanos, ¿no? Dice Gramsci, el instinto de rebelión, no, lo voy a leer porque ahí hay un fragmento, pero lo voy a leer entero porque es interesante lo que dice más adelante, ¿no?
plata. Esta es una carta que le escribe a su compañera, ¿no? Desde Viena. Tenía pedido captura Gramsci. Lo candidatean a diputado, puede ingresar a Italia con los fueros parlamentarios, hasta que a finales del 26, obviamente violando los fueros, no solo encarcelan a buena parte de la dirección del Partido Comunista, sino que disuelven los partidos, o sea, el fascismo se consolida a ese nivel. Esta carta de marzo del 24 se la escribe a su compañera, a quien conoce en Rusia, era rusa su compañera, y le dice, bueno, les leo un fragmento. Dice, ¿qué es lo que me ha salvado de convertirme en un andrajo almidonado? El instinto de rebelión, responde él. Este es un planteo interesante que Fernando Martínez Heredia, diríamos, el cubano que introduce a Gramsci en Cuba a través de una revista fundamental que vale la pena leer en los años 60, que se llama Pensamiento Crítico, una revista que después termina siendo cerrada. Pero bueno, él todavía vive y es un militante, fue en parte del movimiento 26 de julio incluso. Fernando Martín Heredia plantea que en Gramsci se combina el instinto de rebelión con, si se quiere, una racionalidad crítica, ¿no? Quizás lo que Falborda llama los sentipensantes, ¿no? Es decir, no pensar solo o no analizar e intentar construir un proyecto emancipatorio solo desde la racionalidad, sino también desde lo instintivo, en clave de lo pasional o el odio o la bronca en un buen sentido, digamos, como motor de indignación, ¿no? Dice Gramsci, el instinto de rebelión que desde niño se dirigió contra los ricos, porque yo, que había sacado 10 en todas las materias de la escuela elemental, no podía seguir estudiando, mientras sí que podían hacerlo el hijo del carnicero, el del farmacéutico, el del negociante en tejidos. Eso se amplió luego a todos los ricos que oprimían a los campesinos de Cerdeña. Yo pensaba entonces que había que luchar por la independencia nacional de la región. Almar los continentales. ¿Cuántas veces he repetido estas palabras? Efectivamente, en aquel entonces, para Gramsci había que independizarse en ese plano y entendía que esa opresión, que igual va a seguir acompañando a Gramsci, ¿no? Esta perspectiva de un concepto que él forja, que después desarrolla algunos marxistas latinoamericanos como Pablo González Casanova, que es el de colonialismo interno. O sea, muchas veces, bueno, hoy está por suerte instalado, después de los procesos de descolonización en Bolivia, en Ecuador y en otros territorios, hay una denuncia clara y explícita de lo que implicó el colonialismo interno, ¿no? Es decir, las formas de opresión étnica, socioculturales y económicas, más allá de los procesos independentistas, ¿no? De hace 200 años. Bueno, ese es un concepto que elabora Gramsci a partir de su propia vivencia, siendo sardo y sintiendo ese colonialismo interno por parte del resto de, si se quiere, el continente, ¿no? Dice, ¿cuántas veces he repetido esta frase? Almar los continentales. Después conocí la clase obrera de una ciudad industrial y comprendí lo que realmente significaban las cosas de Marx que había leído antes por curiosidad intelectual. Así me he apasionado por la vida a través de la lucha de la clase obrera. Bueno, uno puede cortar acá, pero en realidad después sigue con algo que me parece interesante y que yo mencionaba en el encuentro anterior, que tiene que ver con esta vocación ética o esta sensibilidad que para Gramsci es clave a la hora de construir un proyecto emancipatorio. Pero ¿cuántas veces me he preguntado si era posible ligarse a una masa cuando no se había querido a nadie, ni siquiera a la propia familia? Si era posible amar a una colectividad cuando no se había amado profundamente a criaturas humanas individuales. ¿No iba a tener eso un reflejo en mi vida de militante? ¿No iba a esterilizar y a reducir a puro hecho intelectual, a puro cálculo matemático, mi cualidad de revolucionario? Bueno, esto es lo que se pregunta y lo que de alguna manera le comparte a su compañera Gramsci, y que me parece sumamente sugestivo para quienes le interese. Francisco Fernández Buey falleció hace poco tiempo, pero un marxista español plantea que en Gramsci hay una dialéctica entre amor y revolución y que uno la puede reconstruir a partir de este tipo de cartas, ¿no? Es decir, que como planteaba el Che, que un revolucionario lo es por grandes básicamente por grandes cualidades amorosas,
para Gramsci era clave, ¿no? En el sentido de que más que priorizar el odio, él lo que priorizaba era esa empatía o ese vínculo orgánico con los sectores oprimidos, ¿no? Pero hay una dialéctica entre amor y odio, que cuesta pensarla, obviamente. Uno la puede pensar en la clave más de consenso y de conflicto, ¿no? Si quiere pensar en la coyuntura colombiana, pero que para Gramsci es clave al momento de analizar la propia realidad, ¿no? Bueno, ese es el contexto, ¿no? El contexto en el cual Gramsci deja los estudios, luego los retoma, culmina la escuela secundaria, viviendo en la casa de una campesina, a 15 kilómetros de distancia de la propia escuela. Menciono todos datos que pueden parecer anecdóticos, pero que después van a ser clave para entender por qué lo angustia tanto, por ejemplo, dialogar con sus hermanas y ver en qué contexto se siguen formando sus sobrinas en Cerdeña, ¿no? Peor, en un contexto fascista. Imagínense lo que implicaba una reforma que, vamos a ver si nos da el tiempo, la trabajaremos en alguno de los encuentros, que es la reforma Gentile. Giovanni Gentile termina siendo ministro de Educación de Mussolini, hace una reforma profunda. Pero Gentile, a principios del siglo XX, es un personaje bastante interesante porque es antipositivista y publica un libro que se llama La filosofía de la praxis. Si uno a veces piensa que Gramsci inventó este concepto, no, es un concepto previo que tiene que ver con una lectura del marxismo, no en la clave que muchas veces se nos enseña de ese famoso prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, ¿no? Lo habrán leído muchos y muchas, como una especie de síntesis de lo que es el materialismo histórico. Bueno, para Gramsci hay que leer ese prólogo, pero sobre todo las tesis sobre Feuerbach son claves. ¿Por qué? Porque ahí aparece una categoría que es la de praxis, la de unidad indisoluble entre reflexión y acción, entre teoría y práctica, entre conocimiento y transformación, diría Falborda. Y es a partir de esa categoría misma que se puede pensar un proyecto pedagógico político para él, ¿no? Entonces, las tesis sobre Feuerbach son difundidas por algunos personajes como Giovanni Gentile, que eran muy críticos del positivismo, que hay que decirlo, penetraba muy profundamente en el socialismo italiano, sobre todo del norte. ¿Alguien escuchó hablar de Lombroso? A nivel policial, criminalístico. ¿Qué decía Lombroso? Bueno, Lombroso caló muy hondo, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX en Argentina. La policía consideraba que los subversivos tenían ciertos rasgos biológicos, ciertas características, ¿no? Tenían no solo barba, como muchos de ustedes, sino sobre todo determinados rasgos, las orejas de determinada manera, ¿no? La frente, la nariz. Era un biologicista, obviamente, pero planteaba que la subversión tenía que ver con ciertas características o rasgos somáticos o biológicos, ¿no? Bueno, Lombroso era un personaje que daba clase en la Universidad de Turín, donde Gramsci arriba, y Lombroso era un personaje muy respetado por muchísimos socialistas de aquel entonces, a tal punto que consideraban que los campesinos del sur eran biológicamente inferiores. ¿Qué implicaba esto? Que hasta el día de hoy se diga en Italia que África empieza de Roma para abajo. Cada uno, ahí está lo que yo mencionaba la otra vez, ¿no? La gramática normativa, a uno le da risa eso. Pero imagínense lo que subyace en términos de sentido común y de desencuentro de los sectores populares, porque esto no era algo que pensaban las clases altas nada más, ¿eh? Lo pensaban los propios trabajadores. Y a la inversa, el campesinado odiaba a esos obreros del norte, a quienes consideraban una élite, sumamente privilegiados. Hay una anécdota que cuenta Gramsci autobiográficamente, que es la brigada Sassari, una brigada de soldados pobres, por lo general del sur de Italia, que tienen que reprimir una huelga de obreros del norte. Y Gramsci le dice, no, pero no nos reprimas, somos hermanos de clase. No, ustedes no, ¿qué van a ser hermanos? Mirá cómo están vestidos, ¿cuánto cobran ustedes? Y estos soldados en realidad le tratan de contar cuál es la vivencia del campesinado del sur, y hay un desencuentro que no solo es socioeconómico en la clave del ingreso, sino que es cultural, es sociopolítico, es educativo, incluso es religioso, porque el campesinado del sur era religioso y el proletariado del norte era laico. Entonces, ese desencuentro, el desencuentro entre los sectores populares, la fragmentación,
es un elemento clave en Gramsci a lo largo de toda su vida. ¿Por qué él mismo lo padece y lo vivencia? Como meridional. Miren lo que decía el fundador del Partido Socialista Italiano, donde empieza a militar Gramsci. Poco desencantadamente, ¿no? Pero bueno, uno muchas veces no elige dónde militar, sino que se suma a lo que existe y en tal caso intenta transformarlo. Esto es lo que hace esta nueva generación militante de la que forma parte de Gramsci. Esto es lo que hace Rosa Luxemburgo en el Partido Socialdemócrata Alemán también, ¿no? Y hasta que recién, muy tardíamente, puede conformar el Grupo Espartaco y luego el Partido Comunista Alemán. Dice Filippo Turati, uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano, Marx es precisamente el Darwin de la ciencia social. Podría pensarse que la suya es la doctrina de la transformación de las especies históricas anexadas al transformismo biológico de los darwinistas. Esta mímesis entre darwinismo y marxismo, ¿no? De pensar al marxismo en la clave de las ciencias naturales, tenía consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque si el capitalismo se iba a derrumbar inevitablemente, uno se podía quedar esperando. Es decir, la consecuencia política es que redunda en la pasividad, ¿no? Si hay inevitablemente una catástrofe que va a derrumbar al capitalismo. No hay necesidad de iniciativa política, no hay necesidad de intervenir en la realidad, porque esa realidad está sumida en tal nivel de contradicciones que se agudizan que en algún momento desencadenan una catástrofe. Este fue un debate muy profundo en la década del 10 y del 20, ¿no? Sobre todo cuando se desencadena la Primera Guerra Mundial. Es decir, cómo la guerra catalizaba o agudizaba ciertas contradicciones que iban a plantear una crisis de tal manera aguda que garantizaba casi el triunfo revolucionario. Bueno, contra esta lectura, si se quiere determinista, economicista, que subestimaba, por ejemplo, el problema de las condiciones subjetivas. O sea, ¿cómo se forjan las condiciones subjetivas para un cambio social? No hacen falta, si para este marxismo con el cual se encuentra el joven Gramsci, eso se resolvía sencillamente porque las leyes del devenir histórico iban a desencadenar una crisis a tal punto que eso automáticamente le iba a obligar a la clase obrera a asumir su misión histórica. ¿No? Este es un discurso todavía recurrente en cierta izquierda. La clase obrera tiene una misión histórica, el problema es que todavía no se dio cuenta después de 300 años. Bueno, la realidad es que no tiene una misión histórica, o por lo menos la clase trabajadora no se dio cuenta de eso. Entonces, Gramsci se pregunta en torno a esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa que frente a una crisis aguda no sobreviene una revolución triunfante, sino se consolida la derecha, como pasó en el caso del fascismo en Italia? Lo mismo se van a preguntar Wilhelm Reich, la Escuela de Frankfurt en Alemania, ¿no? El problema no es por qué en algunas ocasiones la clase trabajadora hace huelga o se rebela, sino por qué cotidianamente no lo hace. La pregunta es la inversa. Por ejemplo, va a decir Wilhelm Reich, ¿no? ¿Por qué la clase trabajadora no hace huelga? Eso no tenemos que preguntar, no porque la hacen. En general, vieron que las ciencias sociales tratan de indagar en las coyunturas donde, en algunos momentos excepcionales, hay rebeliones abiertas. Preguntémonos al revés, ¿no? ¿Qué factores inducen a que no haya una rebelión ante una situación de opresión tan aguda? Bueno, ahí Gramsci va a intentar entender no solo las bases económicas de este sistema que es del capitalismo, sino también la dimensión cultural, educativa, espiritual, subjetiva, que induce a la pasividad o a aceptar una condición subalterna a las clases populares. Ese es un interrogante que va a acompañar a lo largo de toda su vida a Gramsci. Por eso el problema de cómo ir generando las condiciones subjetivas para un cambio, una transformación de la realidad, para Gramsci va a ser clave, porque va a entender que crisis económica no equivale a catástrofe del capitalismo y crisis política tampoco equivale a colapso o a triunfo revolucionario. Más aún, en ocasiones esas crisis agudas pueden generar un viraje hacia la derecha.
efectivamente, cuando Gramsci está escribiendo en 1929, lo que está polemizando, y creo que lo mencionamos en el encuentro anterior, es en torno a eso. Imagínense, preso político, discutía con sus compañeros presos políticos que decían, che, no, pero está habiendo más desocupación, está habiendo más hambruna, más pobreza, así que eso va a ser un caldo que potencie el descontento. No, quizás lo que potencia es el miedo, el odio hacia el diferente. El tema es cómo dar una disputa para que quizás algunos núcleos de buen sentido que generan objetivamente esas crisis puedan dotarse de mayor coherencia para construir o abonar a un proyecto emancipatorio. Es un poco la pregunta, ¿no? que va a ir formulándose poco a poco Gramsci y que como militante, no quebrado, sino sumido en una derrota profunda, va a intentar responder en los cuadernos de la cárcel. O sea, uno puede leer los cuadernos de la cárcel como una búsqueda, una respuesta frente a la derrota de un proceso que hoy vamos a trabajar un poquito en profundidad y que en Italia se llamó Bienio Rojo. Sí, 1919 y 1920 fueron dos años de ebullición, de ascenso de masa, de toma de fábricas por parte de la clase obrera en el norte, de toma de tierra por parte del campesinado. Y en esa coyuntura, Gramsci va a escribir muchos textos vinculados con el problema cultural y educativo. Más aún, va a decir, el problema cultural, por ejemplo, es igual de relevante que el problema sindical, que el problema partidario, que el problema cooperativo en términos de gestión en las fábricas. Sí, un problema de primer orden. Sí. Sí, ese texto lo vamos a trabajar, bueno, como tantos, ¿no? No se llama de esa manera, después le pusieron ese título, Necesidad de una preparación ideológica de masas. En realidad, ¿qué es? Es un texto que escribe Gramsci para una escuela de formación política por correspondencia. Así de loco. Había clandestinidad porque el fascismo se había consolidado en 1925 y Gramsci dice, nos tenemos que formar igual, así sea clandestinamente. ¿De qué manera? No había internet, obviamente. Entonces, por correspondencia. Gramsci escribe cuadernillos, lo llamaríamos hoy, de formación. Queda inconclusa esa experiencia, pero es una experiencia interesante, una experiencia en donde él entiende que incluso en el contexto más adverso se tienen que generar grupalidad para leer esos materiales. Es decir, así sean células de 4 o 5 individuos, personas, compañeros y compañeras, deben poder leer colectivamente esos materiales que se distribuyen en forma clandestina por correspondencia. Y como dice la compañera, la cuestión ideológica es clave para Gramsci. Y es interesante en el contexto en el cual él le otorga importancia, porque en general nos pasa a la militancia que decimos, no, es que la coyuntura no nos permite formarnos, ¿no? Es que, bueno, estamos en un momento de agitación. No, no, para Gramsci era cuando más debían formarse los militantes, las militantes, no solo para Gramsci, yo digo para buena parte de los militantes revolucionarios, ¿no? Digo, si uno piensa en Marx escribiendo la coyuntura de la guerra civil, digamos, de la Comuna de París, ¿no? Redactando, incluso antes de que sea derrotada la Comuna, lo que después se conoció como la guerra civil en Francia,
que en realidad es un texto que ni firma él, ¿no? Es a pedido de la Internacional. Si piensa en Lenin, semanitas antes de octubre del 17, escribiendo el Estado de la Revolución. Es decir, en pleno ascenso de masas, entre agosto y septiembre, con la proliferación de los soviets, él se sienta a escribir casi 150, más de 150 páginas para el esclarecimiento del problema del poder político y la transición al socialismo. Fíjense si no era importante el problema teórico, la disputa ideológica, texto que él dice no llegué a concluir por el estorbo de la revolución, ¿no? Irónicamente. Pero piensen en el Che Guevara también, lo antiguerrillero por definición, portar libros enormes que pesaban un montón en la selva boliviana, ¿no? Sí, porque para él consideraba que en esa coyuntura la formación, la lectura constante era clave. Bueno, Gramsci, a Gramsci le pasa lo mismo en 1925, en un contexto donde, imagínense, ya había arreciado una ola de represión, de criminalidad, toda la dirección del partido estaba encarcelada. Sí, Gramsci asume, de hecho, en el exilio la Secretaría General del partido, entre otras cosas porque mete preso a Bordiga, ¿no? O sea, mete preso a quien era en aquel entonces el secretario general. Entonces, esta experiencia es interesante y sobre todo la prioridad de esa batalla ideológica, de la importancia de la disputa ideológica, y así lee ese famoso prólogo de Marx, Gramsci, en la cárcel. Dice, mucho marxismo ortodoxo como lo leyó, planteando que la infraestructura determina la superestructura, bueno, lo sabemos de memoria, ¿no? Ese cuento. Gramsci dice, claro, pero Marx dice que los hombres y mujeres, textual, toman conciencia de la necesidad de transformar el mundo en el plano de la superestructura, es decir, en el plano de la disputa ideológica. Por eso lo educativo y lo cultural es clave para él. Es decir, dialectiza un poco esa metáfora de la base y la superestructura, diciendo que la dimensión superestructural, y dentro de ella lo cultural, lo ideológico, lo educativo, es fundamental en el plano de un proceso de autoconciencia de las clases populares. Por eso lo primero que va a hacer cuando lo metan preso y lo manden a una isla, la isla de Ustica, va a ser armar un taller de alfabetización para presos y también para la población local de la isla. Y con Bordiga, que era su antiguo, si se quiere, enemigo al interior del partido, va a armar una escuela de formación también. Pero le va a decir, vos dedícate a lo político, a la formación, entre comillas, política, yo me dedico a la literatura. Y es interesante también, porque es no solo un gesto, digamos, de desprendimiento, sino también la importancia que para Gramsci tenía la literatura en aquel entonces, y la tiene aún hoy, en las clases populares. Hoy podríamos pensar otras dimensiones culturales, ¿no? Pero en aquel entonces, por ejemplo, un montón de expresiones que tenían que ver con los folletines, en fascículos, que leían las clases populares, el teatro. Es impresionante si uno piensa en aquel entonces cómo buena parte de la población, en el norte de Italia en particular, estaba involucrada en la participación, ¿no? En el teatro, no solo como espectadora, sino también formando parte de colectivos teatrales. Bueno, es la época de Pirandello y él analiza. Cuando yo le decía que Gramsci se construyó ese Gramsci manualizado, uno puede armar un libro de más de 500 páginas solamente de los textos de Gramsci dedicado al teatro. Pero hasta el día de hoy no están traducidos. Algunos fragmentos en lo que se conoció como literatura y vida nacional, ¿no? O sea, cuadernos de la cárcel, pero que le anexaron algunos escritos juveniles de Gramsci sobre teatro. Sin avisar, miren, esto es juvenil, estos son fragmentos de la cárcel. Bueno, la lectura de Gramsci en torno al teatro es clave para entender cómo se construye una determinada subjetividad en las clases populares de perpetuar el orden dominante o bien impugnarlo. Porque esas dos dimensiones conviven todo el tiempo en la cultura popular. Digo, los sectores populares son patriarcales, machistas, autoritarios, pero también tienen núcleo de buen sentido en clave emancipatoria, liberadora, igualitaria, generosa, solidaria. El desafío, va a decir Gramsci, es cómo desmenuzamos de ese sentido común dominante, que tiene que ver con una hegemonía, es decir, una concepción de mundo que valida este orden injusto, y encontramos esos núcleos de buen sentido. Todavía no lo va a decir en esta etapa juvenil, no lo va a decir de esta manera al menos, pero su inquietud por el teatro, por las novelas de folletín, por
lo que él va a llamar, sí, el espíritu popular creativo. Que pueda o no generar, lo que también llama él en los cuadernos de la cárcel, una conciencia unitaria, en una clave más emancipatoria, ¿no? Hay un texto que les mandamos, supongo que les mandamos, si no les mandaremos hoy o mañana, que se llama Socialismo y Cultura. Es un texto que Gramsci escribe cuando tiene 20 y pico de años, cuando empieza a asumir cada vez más responsabilidades como periodista. Es un texto de 1916, es decir, hace exactamente 100 años Gramsci escribió Socialismo y Cultura. Y ahí tiene una concepción de la cultura que es muy interesante. Después la idea es discutir en grupos, qué concepción. Yo simplemente la voy a leer, pero donde dice cultura, uno lo puede cambiar y pensar en educación, ¿no? Incluso uno puede pensar en la educación bancaria en la clave freiriana, entendiendo que Gramsci lo dice 6 décadas antes. Dice Gramsci. Bueno, hay que confrontar con las interpretaciones burguesas que conciben a la cultura, y cito, como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos. Con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para poder contestar en cada ocasión a los estímulos varios del mundo exterior, al examen, ¿no? Dice él, esta forma de cultura solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad porque ha amontonado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Y acá viene un poco ese instinto de rebelión, ¿no? Solo sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro, tan justa y cruelmente fustigado por Romain Rolland, y que ha dado a la luz una entera caterva de fantasiosos presuntuosos, más deleterios para la vida social que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física de los cuerpos. El estudiantillo que sabe un poco de latín y de historia, el abogadillo que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia y a la irresponsabilidad de los profesores. Creerán que son distintos y superiores, incluso al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable y vale en su actividad 100 veces más que esos otros en las suyas. Pero eso no es cultura, sino pedantería. No es inteligencia, sino intelecto, y es justo reaccionar contra ello. Bueno, ¿por qué vale la pena leer este tipo de textos? Porque en general cuando se habla de Gramsci, de la relevancia que le otorga a lo cultural y a lo educativo, en la mayor parte de los casos se lo restringe al momento carcelario. Y sin embargo hay muchos textos juveniles, muchos de ellos incluso que todavía no han sido traducidos lamentablemente al castellano, que vale la pena leer, porque efectivamente ahí hay una concepción de cultura muy distinta a la que era predominante en aquel entonces y que es muy vigente para pensar de qué manera también hoy se siguen formando las jóvenes generaciones en las escuelas, pero sobre todo en espacios como las universidades o los institutos terciarios, ¿no? O los pregrados, digamos, como los llaman aquí. Y cómo confrontar contra ese tipo de cultura, ¿no? Y él propone otro tipo de concepción. Allí, bueno, después vamos a charlar entonces la idea en grupo, por lo menos qué implica esta concepción de cultura y cómo debe ser concebida para él. Ahí hay muchos textos, la idea era no saturarlos por ahí con materiales porque imagínense que hay más de 4.000 páginas de escritos periodísticos de Gramsci, ¿no? Antes de su encierro. Y bueno, esto es una breve selección solamente, aquellos quizás que más tengan que ver con lo cultural y lo educativo. Otro texto se los voy mencionando como para cuando ustedes los puedan leer, puedan tener quizá una cierta contextualización.
Les decía, Gramsci llega, obtiene una beca para estudiantes pobres, habíamos dicho en el encuentro anterior, llega a Turín, se sorprende con esa ciudad industrial, con ese movimiento obrero organizado. Al poquito tiempo deja la carrera universitaria inconclusa, se zambulla en el periodismo, un periodismo que él va a llamar periodismo integral, no un periodismo meramente propagandístico, panfletario, sino un periodismo crítico. Una de las cosas que hacía él era ir a ver obras de teatro todas las semanas, pero sobre todo a invitar a trabajadores de las propias fábricas a ver esas obras de teatro, ¿no? A ver muestras de, a nivel artístico. Por eso ustedes tienen como último material un texto muy breve, en realidad no tiene título, ahí se le agregó un título, que se llama La capacidad de comprensión de los trabajadores y el trato intelectual serio que hay que darles. Es un texto de 1920, pero es muy lindo porque justamente lo que plantea es cómo muchas veces se subestima a la clase trabajadora en estos procesos formativos o la posibilidad de la apreciación del arte o de la cultura en general, ¿no? Dice, primero, polemizando con ciertos planteos de la época que le decían al Ordine Nuevo, que era el periódico que editaban ellos, cuyo subtítulo era Reseña Semanal de Cultura Socialista, que le decían, ustedes escriben muy difíciles, no los entiende nadie, hablan para cuatro gatos locos, no decían exactamente de esa manera, no hacían de esa manera el planteo, pero lo cierto es que había una impugnación porque se suponía que esos artículos eran muy complejos. Y Gramsci dice, es que si la realidad es compleja, el análisis de ella también debe serlo, y de lo que se trata es de elevar, ¿no?, en términos de complejidad, también la cultura, el nivel de debate, de discusión de las propias masas, no mantenerlas sumidas, ¿no?, en ese nivel de embrutecimiento que muchas veces se sostiene a partir de un montón de instituciones que después en los cuadernos de la cárcel va a llamar trincheras de la sociedad civil, ¿no? Al contrario. Entonces, hay un textito, ustedes no lo tienen, por lo menos de los que les mandamos como material de lectura, pero si quieren leerlo vale la pena, que se llama Cultura y lucha de clases, donde él plantea por qué es importante y en muchas ocasiones ineludible ser complejo, lo cual no quiere decir no ser pedagógicos en la redacción de un material, y eso sí lo vamos a trabajar cuando analicemos la función de los intelectuales orgánicos que él propone en los cuadernos de la cárcel. Pero dice acá, nuestra revista y el tono elevado de las discusiones que en ella se producen son puestos como ejemplo de alto grado de desarrollo intelectual, de la buena educación política y social de los trabajadores que la leen y la sostienen. Es cierto que nosotros no rehuimos entrar, como dice, bueno, el escrito de un periódico francés, en cuestiones de carácter teórico, no rehuimos reclamar a nuestros lectores un esfuerzo sostenido y prolongado de atención. A esto se va a referir cuando hable de asumir y educar una disciplina interior, ¿no? O sea, lo que implica el esfuerzo, muchas veces incluso esfuerzo físico y mental, de sentarse durante horas para poder leer de manera rigurosa un material, ¿no? Dice, y eso lo hacemos con la plena convicción de actuar honradamente y como buenos socialistas, dado que no verdaderamente como periodistas prudentes y solícitos de popularidad y de difusión. Sí, es verdad. Hemos publicado artículos, entre comillas, largos, estudios, entre comillas, difíciles, y continuaremos haciéndolo cada vez que eso sea exigido por la importancia y la gravedad de los asuntos. Esto está en la línea de nuestro programa. No queremos esconder ninguna dificultad. Creemos conveniente que la clase trabajadora adquiera, desde ahora, aparece de nuevo, ¿no?, este planteo que les mencionaba, ya desde ahora, conciencia de la extensión y de la seriedad de las tareas que le incumbirán el día de mañana. Creemos honrado tratar a los trabajadores como hombres con los que se habla abierta, crudamente, de las cosas que le conciernen. Desgraciadamente, los obreros y los campesinos han sido considerados durante mucho tiempo como niños que tienen necesidad de ser guiados por todas partes. Bueno, esta cuestión paternalista está muy presente en la crítica que Gramsci le va a hacer a lo que en aquel entonces se llamaba Universidad Popular, que no tiene nada que ver con las experiencias de las universidades populares que luego se forjaron en América Latina, ¿no? Sí, las universidades populares en el Perú, por ejemplo, la González Prada, que participa en Mariátegui, o la Universidad de José Martí en Cuba, ¿no? Sí, las diversas universidades que en Centroamérica, también en El Salvador, donde está Farabundo Martí, sino que eran organismos filantrópicos con una lógica paternalista, y ahora después podemos leer algunos fragmentos,
donde la clase trabajadora se la trataba como niños, en la clave que critica Gramsci, ¿no? Dice Gramsci, como niños que tienen necesidad de ser guiados por todas partes, en la fábrica y en el campo, por el puño de hierro del patrón que le humilla la cerviz, en la vida política, por la palabra pomposa y meliflua de los demagogos que lo fascinan. En el campo de la cultura, además, obreros y campesinos han sido y son considerados aún por muchos como una masa de negros que se puede fácilmente contentar con pacotilla, con perlas falsas y con los vidrios del fondo de los vasos, reservando para los elegidos los diamantes y las otras mercancías de valor. No hay nada más inhumano y antisocialista que esta concepción. Si hay en el mundo algo que tenga un valor por sí, todos son dignos y capaces de gozar de él. No hay ni dos verdades ni dos diversos modos de discutir. No hay ningún motivo por el cual un trabajador deba ser incapaz de llegar a deleitarse con un canto de Leopardi más que con una guitarrota, supongamos de Felice Cavallotti o de algún otro poeta, entre comillas, popular, con una sinfonía de Beethoven más que con una canción de Piedrigrotta. Y no hay ningún motivo, está haciendo un paralelismo entre, diríamos, la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Tratando de romper con esa dicotomía que después él va a profundizar y analizar en detalle en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Cuando critica a la iglesia, pero también reconozca la virtud de cómo todo el tiempo mantiene una coherencia entre la alta, digamos, religiosidad y la religiosidad popular, ¿no? Sin embargo, manteniendo, en una condición subalterna a esos sectores populares, sobre todo a los campesinos. Dice, y no es ningún motivo por el cual, dirigiéndose a obreros y campesinos, tratando los problemas que le conciernen tan de cerca, como los de la organización de su comunidad, se deba usar un tono menor, distinto de aquel que a tales problemas les conviene. ¿Quieren que quien ha sido hasta ayer un esclavo se convierta en un hombre? Comiencen a tratarlo siempre como un hombre y ya se habrá dado el paso más grande hacia adelante. Bueno, esta idea de ya desde ahora ir construyendo, si se quiere, un vínculo distinto en términos pedagógico-político y de reconocimiento de la capacidad intelectual de la clase trabajadora, es clave para Gramsci. Esto es un planteo muy similar al de Rosa Luxemburgo en aquel entonces. ¿Qué decía Rosa Luxemburgo? La organización no es comunidad de cuerpos meramente. Es también una comunidad de ideas, es una comunidad espiritual. Es decir, no hay organización meramente física y corpórea, sino hay también la construcción de una comunidad intelectual. Diríamos, un intelectual colectivo en clave gramsciana. Y esto es fundamental, e incluso Gramsci lo va a trabajar en un texto que le mandamos que se llama Notas sobre la Revolución Rusa. Lo escribe en abril del 17, es decir, después de la Revolución de marzo o febrero, depende del calendario. Eso también es interesante, ¿no? Un poco benjaminianamente, cómo la ruptura de los calendarios siempre en los procesos revolucionarios implica construir otra temporalidad. Bueno, para Gramsci también se trataba de eso, ¿no? De construir una temporalidad diferente. ¿Qué dice Gramsci? ¿Basta con que la revolución la hayan hecho proletarios para que uno la pueda definir como revolución proletaria? ¿Basta con que físicamente sean los protagonistas? Y él dice, no, si la guerra mundial también la hacen los proletarios. Y nadie podría decir que es una guerra popular proletaria, ¿no? La guerra mundial, al contrario, son carne de cañón. Muchos de esos trabajadores, por lo menos, lo fueron en la Primera Guerra Mundial. Italia, pensemos que en mayo de 1915 se suma a la guerra. Y si bien está dentro del bando vencedor, se la llamó en aquel entonces una victoria mutilada, ¿no? Porque finalmente, en clave, si se quiere, de los territorios a conquistar, fue magro lo que se logró. Pero además fue una victoria mutilada porque hubo más de 500.000 mutilados que regresaron. Es decir, hubo un descontento tal y un hastío por lo que implicó la guerra que se generaron condiciones de descontento que para Gramsci implicaban una coyuntura de disputa y un momento clave donde lo político-cultural era fundamental para dirimir si esas masas se volcaban a un proceso reaccionario o emancipatorio, si no había de antemano una garantía de triunfo. Y dice en Notas sobre la Revolución Rusa que para que la revolución, en este caso la rusa, sea considerada proletaria, tienen que
intervenir otros factores. Dice, factores de carácter espiritual. Dice, es necesario que el hecho revolucionario demuestre ser, además de fenómeno de poder, fenómeno de costumbres, hecho moral. Y después cuando lo lean van a ver que es muy gracioso. Él incluso comenta una anécdota, supuestamente que ocurrió, yo tengo duda de que haya ocurrido, y es que después del proceso revolucionario en una cárcel se reúnen casi en asamblea a los presos y deciden por motus propios seguir un tiempito más encerrado para cumplir su condena, ¿no? Porque ya no había una coerción externa, porque digamos había una dinámica diferente. Porque dice, había un horizonte moral, había una sustitución de hábitos, había creado una nueva atmósfera, una libertad de espíritu, además de la corporal. Este me parece que es un elemento también relevante a la hora de pensar en el aporte de Gramsci, ¿no? Y la contemporaneidad. Los procesos revolucionarios no tienen que ver solo con un protagonismo corporal, aunque en Argentina se le dice poner el cuerpo, aunque poner el cuerpo es clave, ¿no? El elemento o la dimensión de las costumbres, los hábitos, la moral, él después lo va a llamar lo ético-político, es fundamental en todo proyecto emancipatorio. Y eso también evita la instrumentalidad de las prácticas, convertirnos en aquello contra lo cual luchamos. Es decir, esa vocación de no equipararse con el enemigo. Es fundamental. Por eso él dice, la Revolución Rusa no es una réplica de la Revolución Francesa. Porque no fue una revolución donde lo que predominó fue la violencia. Y además una violencia corporativa de una clase, de una minoría que asalta el poder y sustituye a otra. Dice, la revolución ha tenido que derribar a la autocracia. No ha tenido que conquistar la mayoría con la violencia. El jacobinismo es fenómeno puramente burgués. La burguesía, cuando hizo la revolución, no tenía un programa universal. Servía intereses particulares, los de su clase, y los servía con la mentalidad cerrada y mezquina de cuantos siguen fines particulares. El hecho violento de las revoluciones burguesas, esto me parece sumamente interesante, ¿no? Marx ya lo dice en el 18 Brumario, cuando arranca. El proletariado no debe sacar su poesía del pasado, sino del porvenir. Es decir, no hay que copiar a la burguesía en la clave de lo que fue el proceso revolucionario francés, sino que hay que crear, inventar, generar un proyecto diferente, donde el eje no está puesto en la violencia. No quiere decir que no haya conflictividad, no haya disputa, pero para Gramsci la dimensión de la Revolución Rusa es diferente. Dice, el hecho violento de las revoluciones burguesas es doblemente violento. Destruye el viejo orden, impone el nuevo orden. Esta idea de la imposición y de intereses particulares, es decir, no fundados en un proyecto universal, es un puntapié para entender después, en el momento de los escritos carcelarios, el concepto de hegemonía. Para Gramsci, la hegemonía consiste en trascender los intereses inmediatos o económicos corporativos, incluso de una clase, incluso del proletariado. Es decir, constituirse en clase nacional implica asumir como propios otras demandas y otros intereses. Pero genuinamente como propios, ¿eh? Después lo vamos a profundizar. ¿Por qué digo genuinamente? Pues no se trata de construir un programa de transición o un punteo de a ver qué pide el campesinado, qué piden los indígenas. No es una sumatoria de sectorialidades, es algo más complejo. Es decir, asumir genuinamente como propios los intereses del resto de los sectores populares ya implica transformarnos en ese proceso de transformación más general de la realidad. Hay una consigna que es muy hegemónica en esa clave, pero hegemónica en el buen sentido, ¿no? El otro día preguntaban, bueno, pero ¿en qué medida, no?, hay que construir una nueva propuesta hegemónica? Que es la de los zapatistas y las zapatistas. Los zapatistas se podían haber alzado, imagínense, el 12 de octubre del 92. Estaban muy tentados y tentadas. 500 años de sometimiento. Eran 99,9% indígenas, oprimidos, imagínense. Dijeron no, porque no somos solo indígenas, y nuestra lucha no es solo como indígenas. Es decir, no es económico-corporativa, diría Gramsci.
¿Cuándo nos vamos a alzar? En una coyuntura y en un momento específico donde, diríamos, nuestro alzamiento pueda ser apropiado y resignificado por otros sectores populares. El 1 de enero de 1994, es decir, cuando México ingresa al NAFTA. Es decir, cuando campesinos, trabajadores urbanos, desempleados, pobres de las ciudades y del campo se vean afectados por esa lógica neoliberal. Y de esa manera el para todos todo, para nosotros nada, plantea un cuestionamiento a la lógica corporativa en clave de un programa particular, como dice este joven Gramsci. Bueno, después lo vamos a profundizar, pero me parecía interesante pensar esto porque acá hay un punto de contacto con algo que dice el viejo Engels. Engels fallece en 1895 y escribe prácticamente un último texto, que es una introducción a la lucha de clases en Francia, un texto de Marx, ¿no? Que tampoco es un libro. Es una serie de artículos periodísticos, después lo publican como libro y le ponen ese título, La lucha de clases en Francia. Como el 18 Brumario, que tampoco es un libro. Son nota periodística que después la compilan. Ahí el viejo Engels dice algo interesante, que tiene punto de contacto con lo que después va a profundizar Gramsci. Las revoluciones de las minorías están caducas. Es decir, de ahora en más de lo que se trata de construir revoluciones de las mayorías. ¿Por qué? Porque se agotó un ciclo que se inició quizás en Francia, en 1789, 92, 95, que respondía al ciclo de la revolución burguesa, en donde un sector minoritario, los señores feudales, eran sustituidos por otro sector minoritario que hablaba en nombre del pueblo, la burguesía. Los procesos revolucionarios de ahora en más, dice el viejo Engels, tienen que ser revoluciones de las mayorías. Pero no de las mayorías solo en términos físicos, como dice Gramsci. Sino, dice el viejo Engels, y léanlo porque es un texto muy interesante, se considera el testamento político del viejo Engels. Claro, fue un texto que cuando llegó a Alemania, él lo escribió para que se publique en Alemania, lo leyeron en Alemania y dijeron, no, están locos. Lo recortaron, se lo publicaron recortado. Engels protesta, no le dan pelota, fallece, y 35 años después se publica íntegro. Si no lo leyó ni siquiera ni Gramsci, ni Lenin, ni Rosa Luxemburgo, entero. Digo, para hablar un poco de cómo se produce también un discurso en torno al marxismo y cómo se invisibiliza otro. Ese texto, en ese texto Engels dice algo muy parecido a lo que va a decir Gramsci en la cárcel. Para que den la vida, los sectores populares, la clase trabajadora, tienen que ser conscientes del proyecto en el cual están involucrados. Es decir, no es un problema solamente que se sumen físicamente a construir un proyecto revolucionario, sino que también en una clave de autoconciencia tienen que saber por qué dan su sangre y su vida. Textual, Engels. Digo, para no pensar que Gramsci inventa de cero lo que dice, a pesar de que no había leído a ese viejo Engels, o lo había leído parcialmente, porque esa introducción se publica pero con muchos recortes. Esta idea de una revolución de las mayorías me parece que es un elemento interesante en este joven Gramsci cuando lee la Revolución Rusa. Dice, no es una revolución jacobina en la clave de que el jacobinismo era un movimiento minoritario que asaltaba el poder en nombre del pueblo, pero donde el pueblo tenía un lugar residual. No era el verdadero protagonista. El pueblo, la clase trabajadora, la clase obrera, el proletariado. Luego podemos discutir esos sujetos múltiples. Dice que la revolución burguesa o la burguesía impone su fuerza y sus ideas no solo a la casta anteriormente dominante, sino también al pueblo al que se dispone a dominar. Es un régimen autoritario que sustituye a otro régimen autoritario. Esta lógica de la imposición fue algo que permeó a cierta izquierda durante el siglo XX. Y Gramsci también es actual para hacer un balance autocrítico de los proyectos revolucionarios derrotados, pero en otro sentido fracasados durante el siglo XX. Karl Korsch, que es también un militante muy interesante que vale la pena leer junto con George Lukács y Gramsci, nada, una trilogía que no sé si se lee mucho
digamos, en la pedagógica o en otras universidades, pero vale la pena leerlo. Entre otras cosas, porque Lukács fue ministro de Cultura y Educación en la Revolución Húngara. Es decir, fue un personaje, digamos, para quien el problema educativo era clave, ¿no? El problema ético, el problema cultural. Gracias. ¿Qué va a decir Korsch? Que un problema de la izquierda y del marxismo es haber reificado las formas burguesas de concebir la revolución. Haber replicado, para que se entienda más, ¿no? Haber pretendido copiar al modelo de la Revolución Francesa como un modelo a emular. Por eso Gramsci piensa a la revolución como un proceso prolongado donde las masas y los sectores populares tienen un protagonismo ineludible a nivel espiritual y corporal. Por eso lo piensa como un proyecto pedagógico político. Bueno, pensar una revolución así es infinitamente más compleja que como en general la pensamos en nuestro imaginario de izquierda, ¿no? Sí. Gramsci no nos resuelve los problemas, sino que nos agudiza la angustia. Pero también nos permite entender por qué estamos como estamos, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? ¿Qué hora es? 6:30. Bien, avanzo un poquito más con esto y después, si nos da el espacio... La idea era, para quienes llegaron más tarde, armar algunos grupos y poder discutir sobre la base de algunos de los materiales. El tema es, ¿quién es? ¿No hay nadie que haya fotocopia, que tenga la fotocopia o el material que mandamos? Bueno, evidentemente no se envió. Yo acá tengo una copia y si alguien puede, no sé si está abierto todavía la fotocopiadora acá a media cuadra, hacemos 10, 15 juegos o 20 y armamos grupos. Si les parece viable, digo, porque no sé por la cantidad de gente, si nos da... ¿Qué dicen? Acá propone para la siguiente sesión la compañera. Materiales de lectura. Sobre todo porque me contaban algunas compañeras al comienzo, antes de arrancar... que mucha gente... ¿Quién había tenido un primer acercamiento a Gramsci? Levante la mano. Bien, ¿qué tipo de acercamiento? ¿Quiénes leyeron al propio Gramsci? Bien, perfecto. Parte de lo que les comentaba como problema, ¿no? Es decir, en general leemos a intérpretes, obviamente la del seminario es una interpretación más, pero sí lo que, por lo menos a mí me parece fundamental, es que lean a Gramsci. No porque no esté mediado de la lectura o de la propuesta que vamos a formular a lo largo del encuentro, pero sí nos parece importante leer al propio Gramsci, ¿no? Porque en función de eso uno puede después discutir las interpretaciones. Hay una biografía que le vamos a mandar también, que está en PDF, pero no sé si acá se consigue, se la enviamos en PDF, que se llama Vida de Antonio Gramsci, y es una biografía de Giuseppe Fiori, un marxista italiano, la escribió hace varias décadas, pero es la mejor biografía. Hay varias biografías, hay pocas que están traducidas al castellano, pero esta que está en PDF la pueden bajar también, ponen Vida de Antonio Gramsci, la bajan de internet. Y hay otra que también pueden bajar de internet, que es mucho más breve, y que la escribió Antonio Santucci, quien fue director del Instituto Gramsci en Roma, que es más breve y que vale la pena también si quieren tener una aproximación un poco a lo que es la vida de Gramsci. Yo le voy tirando algunas pinceladas, pero siempre para leer un autor, y Gramsci de hecho lo piensa en esa clave, vale la pena contextualizar, ¿no? Freire decía, la cabeza piensa donde los pies pisan, bueno, ¿dónde pisaba Gramsci? Tiene que ver o se vincula con su itinerario biográfico. Y hay también libros, y hay un libro que se puede conseguir... y que vale la pena, yo les voy tirando propuestas en la clave de la continuidad más allá del seminario, ¿no? Que es la antología del siglo XXI, no sé, algunos, algunas por ahí la tienen,
También creo que está disponible en PDF. ¿Y por qué es interesante? Primero porque es una compilación que arma Manuel Sacristán. Manuel Sacristán es un español republicano que se exilia en Italia y que empieza a traducir a Gramsci, es uno de los marxistas más interesantes a nivel europeo. Y lo que hace él es, primero, incluir textos previos a la cárcel. Este tipo de escritos que yo les menciono están en esta compilación. Y segundo, incorporar un índice con tablas y con una cronología de la vida de Gramsci, pero también del contexto histórico en el cual escribe Gramsci. Él escribió además un libro que dejó inconcluso porque falleció, que se llama El orden y el tiempo, que iba a ser el estudio introductorio de este libro y que después se publica por fuera porque nunca lo terminó. Es interesante también ese libro porque para Sacristán el problema del tiempo y el problema del orden son dos ejes para ordenar la obra de Gramsci. El tiempo, incluso en la clave de la temporalidad para construir la revolución, ¿no? O para construir ese nuevo orden. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen infinidad de autores, cada uno de los cuales, o de las cuales, va a pensar en un concepto a partir del cual ordenar la obra de Gramsci. Sobre todo los cuadernos de la cárcel. Por ejemplo, Portelli, por ahí les suene, tiene un libro que se llama Gramsci y el bloque histórico. Y dice, el bloque histórico es la categoría que permite entender a Gramsci y es la clave que ordena toda su obra. Jean-Marc Piotte dice, no, es el de intelectual orgánico. Perry Anderson dice, no, es el de hegemonía. Y así podemos, Dora Canusi, una griega radicada en México, dice, no, es el de revolución pasiva. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque leer a Gramsci implica también tener, en cierta medida, una teoría para abordarlo, por su carácter fragmentario. Y de alguna manera poder leer los escritos precarcelarios o de su juventud, yo creo que son una llave para poder entender de manera más integral el momento propiamente de la cárcel. Porque acá está escribiendo en un contexto de ascenso de masas y ante la derrota de ese proceso de activación política, él reflexiona en la cárcel e intenta explicar por qué fueron derrotados. Si fueron derrotados o fracasaron, que es distinto. Es decir, si fue inviable una estrategia revolucionaria o si contó con mucha fuerza la reacción, pero de lo que se trata es de recomenzar sobre la misma base y con la misma perspectiva, con idéntica estrategia. ¿Se entiende? Yo creo que más bien lo que repiensa es la estrategia. Dice, las sociedades son más complejas en lo que él llama Occidente. La cultura democrática, dice él, alcanza hasta el último hombre y mujer. Las instituciones de la sociedad civil se han expandido y consolidado, entre ellas la escuela, pero también hoy diríamos los medios de comunicación cumplen un papel clave, ¿no?, a la hora de lograr que se internalicen ciertos valores, ciertas pautas de comportamiento, ciertas costumbres. Bueno, lo vimos en estos días con el tema del manual con, entre comillas, ideología de género, ¿no? Bueno, ya esa cuestión, el taladrarnos diciendo que es una ideología, la problemática de género, y que hay que desideologizar los manuales como si eso pudiese ser posible, plantea cómo los medios de comunicación también construyen hegemonía, difunden una concepción de mundo, o desvirtúan ese tipo de propuesta. Lo digo porque Gramsci no llegó a visualizar en toda su envergadura el papel de los medios masivos o hegemónicos de comunicación. Sí hay otros autores que después lo trabajaron, ¿no? Pero bueno, Gramsci fallece en 1937. Sí llega a ver un poquito el papel de la radio, por ejemplo, muy incipientemente quizás el del cine, pero hasta ahí, ¿no? Lo mismo que le pasó a Walter Benjamin. Entonces, quienes sobrevivieron, Benjamin se suicida en la frontera entre Portugal y España, pero el resto que sobrevive en el exilio de la Escuela de Frankfurt trabaja mucho más esta dimensión de los medios masivos de comunicación. Bien, otro de los textos que ustedes tienen como material de lectura tiene que ver ya con
lo que Gramsci construye entre 1919 y 1921, que es un periódico que se llama L'Ordine Nuovo, el Nuevo Orden, que lo fundan cuatro pibes, todos tenían 20 y pico de años, entre 22 y 28 años, uno de ellos se llamaba Antonio Gramsci, y ese periódico se convierte en el periódico de, diríamos, la vanguardia obrera en la coyuntura de toma de fábricas, donde autogestionan el proceso de producción y de toma de tierra en la región central de Italia, ¿no? Es un momento interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahí hay un antecedente de lo que después Falsborda va a trabajar en la clave de la investigación acción participativa e incluso en un sentido más general de lo que implica la sistematización. En L'Ordine Nuovo no solo escribían Gramsci, Tasca, Togliatti y Terracini, que eran los cuatro que la fundaron. Escribían obreros de las diferentes fábricas. Ponían por ahí el nombre de pila y la sección o el lugar que ocupaban en el proceso productivo. Pero no escribían solo sobre problemas de las comisiones internas de la fábrica. Escribían sobre arte, sobre cultura. Traducían materiales de otras lenguas porque había muchos migrantes. Es decir, se interesaban, por ejemplo, por la reforma educativa en Rusia. Entonces, traducían los textos de Lunacherski. Lamentablemente alguien mucho menos conocido, ¿no? En general, si uno dice Revolución Rusa, ¿en quién piensan? ¿En quién pensamos? Si tenemos que mencionar a los referentes de la Revolución Rusa. En Lenin, ¿quién más? ¿Alguno más? ¿Alguna más? ¿Quién? Trotsky, dicen por acá. ¿Quién más? Stalin. ¿Alguno más? ¿Alguna más? ¿Alguna? ¿Les suena alguna referente? ¿Alguna? Krupskaya, que en general se la conoce como la compañera de Lenin, aunque en realidad tiene un recorrido propio muy vinculado con lo educativo, incluso con la autoeducación. Es decir, fue una de las referentes de toda la propuesta educativa, además de ocupar cargos de autoridad muy importantes a nivel educativo y cultural, ¿no? ¿Quién más? ¿Lunacherski le suena o no? No, ni a palo. Bueno, fue el ministro de Cultura, Educación y Artes de la Revolución Rusa. Y fue quien fundó el Proletkult. ¿Le suena o no? Proletkult, no mucho. Si yo le digo Partido Bolchevique, ¿le suena? Sí, obvio. Si le digo Menchevique, ¿le suena? Sí, Socialistas Revolucionarios, también. Proletkult, no tanto. Bueno, el Proletkult llegó a tener tantos miembros como el Partido Bolchevique en 1920, 500.000 miembros. ¿Qué era el Proletkult? Era una asociación cultural, educativa y artística con un papel fundamental a tal punto que tuvo relevancia e incidencia a escala europea y Gramsci decide fundar la sección italiana del Proletkult. Y Lunacherski, como ministro, pero sobre todo como militante y como literato, porque era un escritor, va a plantear que hay que construir una cultura alternativa a la burguesa ya desde ahora. Y ahí hay mucho punto de contacto con este joven Gramsci. La experiencia de Proletkult fue una experiencia opacada, pero que es una experiencia muy interesante a nivel educativo y cultural. Y tuvo una incidencia mayúscula. Entre otras cosas porque si uno dice futurismo, ¿qué piensan ustedes? En el caso de Italia el futurismo se volcó luego al fascismo, con el triunfo del propio fascismo. Pero en Rusia no, Mayakovsky, bueno, quizás como la referencia poética más conocida, pero hay toda una serie de vanguardias artísticas en la plástica, en la poesía, en el muralismo, que van a formar parte del Proletkult y que eran parte del movimiento futurista y que acompañan activamente a la Revolución Rusa. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que ha habido una lectura de la Revolución Rusa muy acotada respecto de la complejidad y la riqueza que implicó ese proceso, sobre todo en términos culturales y educativos. Si en general se reducen a la disputa al interior del partido bolchevique o entre bolchevique, menchevique, a lo sumo se habla de los soviets, pero muy poco de los comités de fábrica, de una serie de procesos de construcción y de disputa donde lo cultural, yo digo Alejandra Kollontai, quizás no le suele mucho, pero tuvo un papel mayúsculo
en términos de la emancipación de la mujer, del derecho al aborto, que hasta el día de hoy estamos discutiendo y se sancionó producto de mujeres con un rol protagónico como Kollontai. Entonces, hoy hay que rediscutir, y lo digo porque se van a cumplir ahora 100 años de la Revolución Rusa. Entonces, lo que hace Gramsci con el orden nuevo es traducir y difundir no solo los escritos de Lenin, Trotsky, Stalin, etcétera, ¿no?, sino de otros referentes que en aquel entonces eran igualmente relevantes. Porque para que se den una idea, en 1905, Bogdanov, que después va a ser uno de los fundadores del Proletkult, era más conocido y leído que el propio Lenin. O un Panekoek, en 1905, era más conocido que el propio Lenin. Ni siquiera vivía en Rusia. Entonces, esto no es para deslegitimar a esa historia, si se quiere, oficial dentro del marxismo, sino para complejizarla. Si Gramsci lo que nos permite es complejizar el derrotero, no solo de la Revolución Rusa, sino de las otras revoluciones, que, porque derrotadas, no son menos importantes, ¿entiende? Porque quizás tenían que ver con que era más complejo realizar la revolución. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Lenin, a partir de 1920. Entiende que, y lo dice textual, hacer la revolución en Rusia era tan fácil como levantar una pluma. Lo más complejo es hacer la revolución en Occidente. Y este es el planteo del propio Lenin que Gramsci retoma para empezar a pensar en una estrategia más compleja, multidimensional, que involucre también a lo cultural, algo que angustió a Lenin hasta sus últimos días. Si ustedes leen los últimos escritos de Lenin, el problema es que si no se produce una revolución cultural profunda, un trastocamiento de la conciencia y un trabajo formativo en esas masas, la revolución se va al carajo. Efectivamente, eso aconteció. Entonces, ese problema de la cultura va a ser algo que van a intentar trabajar en el orden nuevo. Obviamente, va a haber un eje de primer orden, que es el problema de los consejos de fábrica. Lo que surge no lo crea nadie, no es que lo cubran detrás de un escritorio, sino que la propia realidad, a partir de la politización de la clase trabajadora por la finalización de la Primera Guerra, la militancia, la activación que se venía dando de hace algunas décadas, de las comisiones internas, que eran espacios débilmente representativos, pues estaban solo vinculados a un sector sindical, son desbordados y surgen lo que en aquel entonces se conocieron como los consejos de fábrica, que eran ámbitos donde podían participar la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, más allá de estar o no afiliados a los sindicatos. Claro, el sector más conservador del Partido Socialista, en el cual militaba Gramsci, le dicen a Gramsci: vos estás loco, ¿cómo van a poder elegir y ser electos quienes, por ejemplo, no están afiliados al sindicato? Para Gramsci lo que se lograba con eso era desburocratizar a ese Partido Socialista que cada vez más estaba alejado de una vocación revolucionaria, de ruptura del orden. Esos consejos de fábrica son espacios de experimentación política, pero también cultural y educativa. ¿Qué hacen los trabajadores? Toman las fábricas y las ponen bajo gestión obrera. Incluso arman guardias de autodefensa para evitar que ingresen las fuerzas del orden. Y son espacios educativos porque lo que buscan también es conocer y aprender cómo se gestiona la fábrica en su integralidad. ¿Y qué hace Gramsci? ¿Qué hacen desde el orden nuevo? Deciden crear una escuela nocturna para esos sectores más politizados que estaban autogestionando las fábricas. Hay una parte muy interesante que les quería leer en donde Gramsci responde por qué el Ordine Nuevo se convirtió un poco en el periódico del sector más politizado, ¿no? Es interesante porque el Ordine Nuevo después sirvió para crear y forjar otros periódicos
o diríamos, prensas que oficien de instancias de unificación, ¿no?, de los sectores populares. Pero sobre todo para pensar en lo que después Falborda va a llamar la investigación-acción. Y que en Europa, también en los años 60, con un nuevo ciclo de politización de la fábrica, se va a trabajar en la clave de lo que se conoció como la encuesta obrera, ¿no? Es decir, un proceso de investigación o de autoinvestigación de los propios trabajadores junto con intelectualidad militante. Ahí van a estar los Cuadernos Rojos, casualmente también en Turín. Va a estar el grupo Socialismo Barbarie, de Castoriadis y Lefort, tratando de recrear un poco este planteo que en parte estaba en el orden nuevo. Dice, ¿por qué los obreros se apropiaron de este periódico? ¿No? ¿Por qué lo asumieron como propio? ¿Y cómo se construían y cuán distante estamos a veces en la academia de este tipo de producción, ¿no?, y de escritura, de elaboración y de investigación? Y fíjense cómo responde Gramsci lo que cuenta. Dice, porque sus artículos no eran estructuras frías e intelectuales, sino que brotaban de nuestras discusiones con los mejores obreros. Primer punto, ¿no? No producir pensamiento a partir nada más que del pensamiento. En general, lo que critica Gramsci de ciertos intelectuales es que solo producen a partir de la lectura de otros intérpretes, pero poco y nada del vínculo con la propia realidad, ¿no? Entonces dice, porque brotaban de nuestras discusiones con los mejores obreros, elaboraban los verdaderos sentimientos, metas y pasiones de la clase obrera de Turín, los cuales nosotros mismos habíamos provocado y puesto a prueba, porque sus artículos eran prácticamente un tomar nota de los eventos reales, vistos como momentos de un proceso de liberación interior y de autoexpresión por parte de la clase obrera. Esto es interesantísimo. Por eso Gramsci no firmaba sus artículos. O sea, hasta el día de hoy hay una discusión en torno a en qué medida tal o cual artículo es ha sido escrito por Gramsci, ¿no? Y es interesante. ¿No lo firmaba? Bueno, primero firmaba, cuando firmaba lo hacía con seudónimo, Alfa Gama, por ejemplo. Pero por lo general no lo firmaba porque además consideraba que era una producción colectiva. Por eso ustedes tienen como material un texto que se llama Crear una escuela, donde cuentan por qué hay que crear esa escuela nocturna en el contexto de ebullición de los consejos de fábrica y autogestión obrera, que es atribuido a Togliatti, que era otro compañero de Gramsci, pero que poco importa si lo escribió Togliatti, porque probablemente Togliatti fue el que finalmente redactó lo que se discutió de manera colectiva, es decir, sistematizó el pensamiento colectivo de la clase trabajadora. Entonces, esta también es una manera interesante de pensar de otra forma la producción de quienes a veces lo vemos como esclarecidos individuales. Michel Loewy tiene un libro que se llama La teoría de la revolución en el joven Marx, que es muy interesante porque piensa a Marx como un intelectual orgánico de la clase trabajadora, pero sobre todo entiende que Marx no es un lúcido esclarecido que ilumina a la clase trabajadora, sino que por el contrario Marx aprende de la clase trabajadora. Quien politiza a Marx es la propia clase trabajadora alemana. Es decir, son una serie de eventos y de revueltas que lo obligan a Marx a radicalizarse y no a la inversa. Uno en general piensa que Marx, ¿no?, creó, por ejemplo, la Primera Internacional o politizó a la clase obrera. Bueno, fue a la inversa. De manera análoga, Gramsci es un aprendiz, es un estudiante y no un estudioso de la clase trabajadora turinesa. Es decir, es alguien que aprende buena parte de sus conocimientos en esas discusiones, en esos diálogos, en ese contacto directo con esa clase obrera politizada. Y esto es importante también para pensarlo en términos epistemológicos, es decir, cómo se produce conocimiento. Si es en la clave de una mera transmisión, si es en la clave de coproducción, si es en la clave de, por eso le gustaban tanto las tesis sobre Feuerbach a Gramsci, de una de las tesis sobre Feuerbach que Marx culmina diciendo, el problema es que se olvida que el educador debe ser educado. Es decir, que ese supuesto educador debe concebirse también como aprendiz, como estudiante, debe ser educado, es decir, tiene que haber un vínculo de dialogicidad, de reciprocidad, de ida y vuelta. Bueno, ese planteo de las tesis sobre Feuerbach
Gramsci lo piensa constantemente. Y lo piensa en el vínculo entre la intelectualidad orgánica, uno podría decir los maestros y maestras y los estudiantes, la intelectualidad o los dirigentes y las masas, los gobernantes y las gobernadas. Digo, por eso él dice, toda relación hegemónica es una relación pedagógica. Porque hay una dinámica de reciprocidad o de mutuo aprendizaje. Por eso Gramsci no piensa a la intelectualidad, a la militancia, en este caso, en el marco de los consejos de fábrica, como una militancia revolucionaria iluminada que esclarece a masas adormecidas. Todo lo contrario. De hecho, quienes no estuvieron a la altura del Bienio Rojo, va a decir autocríticamente Gramsci, son los dirigentes del Partido Socialista y los dirigentes sindicales. Entonces, una propuesta era poder leer, no nos da el tiempo, pero si se comprometen el martes lo podemos discutir, leer el martes, porque el lunes es feriado, hacemos martes, miércoles y viernes la semana que viene. No sé si estaban todos y todas enterados, pero bueno. Yo me enteré medio acá, pensaba que el feriado era solo en Argentina. Pero bueno, es universal, ¿no? En ese plano, hablando de la hegemonía. El editorial que les comentaba, que se llama Crear una Escuela, es interesante porque, por ejemplo, fíjense lo que dice, ¿no? Bueno, luego de... Dice, en realidad, la escuela y la vida se oponen supuestamente, ¿no? O sea, lo que predominaba en aquel entonces era una oposición y un desencuentro tajante entre la escuela y la vida. Uno podría decir, ese es un hilo conductor de toda la obra de Gramsci. Es decir, ¿cómo lograr que se reencuentren la escuela y la vida? La escuela y la vida cotidiana, ¿no? Y él, dicen acá, ¿no? En este editorial, en realidad los dos términos, la escuela y la vida, se oponen de manera tal que parece insalvable solamente cuando se tiene de una, la escuela, una idea académica y libresca, y de la otra, la vida, una idea superficial e ilusoria. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de reaccionar hablando del valor que le asignamos a la palabra cultura respecto a estos errores. Crear una escuela quiere decir educar. Educar quiere decir formar hombres. Actividad educativa es toda actividad humana en cuanto se desarrolla bajo la forma de colaboración en una obra en común. Sobre todo donde se percibe un fin que va más allá de los límites de nuestra individualidad. Donde se obedece a un principio y a una ley y valga para nosotros aquella de negar y de abolir todas las leyes que existen hoy en día. Donde se sabe que en este armonioso querer está la esencia y la mejor parte de nuestra personalidad. En una palabra, sobre todo donde existe un centro de atención común, de acción común. Donde hay un centro de educación, donde se forman hombres, allí hay una escuela. Y las escuelas mismas, los institutos creados con un fin educativo explícito, no deberían tender a otra cosa que a esto, a volver clara, a volver consciente, esta preexistente unidad de espíritus. Cada enseñante deberá reducirse a ser una colaboración activa para sacar a la luz aquello que antes estaba en la sombra. Un esfuerzo por unificar, por dar a la liberadora actividad común un carácter orgánico y sistemático. Verdadero maestro no es quien nos dice, vengan a mí que tengo y les daré la verdadera verdad, sino quien quiere buscarla, la verdad, con ustedes, por los caminos de la acción y de la vida. Verdadera y única maestra de todos, solo es la vida en todas sus formas. Bueno, interesante. Además de lo poético, nos obliga un poco a reflexionar cómo también la hegemonía opera en términos de cómo concebimos a la escuela, cómo Gramsci, y en este caso más que Gramsci, el ordinovismo, porque a mi modo de ver hay un intelectual colectivo acá que es el ordinovismo, del cual Gramsci forma parte. Entonces, poco sentido tiene decir qué dijo Gramsci en aquella coyuntura, sino qué nos dijo o qué nos dice hoy ese sector que era el ordinovismo, del cual formaban parte, diríamos, la vanguardia del proletariado turinés de la Italia de aquel entonces, ¿no? Incluido Gramsci como trabajador u obrero de la cultura. Bueno, el texto es un poco más largo, no los voy a aburrir con algún otro fragmento, pero es interesante cómo repiensan el problema de la educación. En una escuela nocturna donde quienes, entre comillas, daban clases o coordinaban, en buena medida eran o militantes, autodidactas como Gramsci,
o profesores universitarios a quienes convocaban, porque hay que decirlo, Gramsci no desestimaba a esa intelectualidad comprometida que existía en las universidades, todo lo contrario. Lo que entendía era que había que tender puentes entre los trabajadores intelectuales y los trabajadores manuales, tratando de pensar de que hasta en el trabajo más manual hay un ejercicio y un esfuerzo intelectual y viceversa, ¿no? Entonces, tratando de romper esa dicotomía entre trabajo manual e intelectual. ¿Por qué? Porque las clases dominantes y el orden basado en los privilegios que existe, en buena medida se sostiene sobre la base de la fragmentación, va a decir Gramsci, ¿no? Entonces, las clases subalternas padecen constantemente la fragmentación, el desencuentro. Entonces, reunificarlas, y ahí estaba la pedagogía de la articulación que les mencionaba en el encuentro anterior, es clave. Por lo tanto, en esta escuela nocturna, que ahí ustedes tienen es muy cortito, una descripción que comenta Gramsci de la escuela, porque además imagínense, trabajadores que laburaban 10 horas, después tener que ir a esa escuela nocturna no era sencillo, ¿no? Entonces, valorar ese esfuerzo y también la voluntad por motus propio es algo muy, muy subjetivo e interesante. Bien. Esos, más algún otro textito, son los materiales que habíamos propuesto para hoy y que en tal caso podemos discutir la semana que viene. Consultas, comentarios. ¿Dudas? Hay que decir que el Bienio Rojo, del que participa Gramsci, termina en una derrota, entra el ejército a las fábricas, desarticulan ese proceso de autogestión obrera, son encarcelados numerosos trabajadores. En esa coyuntura Gramsci piensa no solo en consejos de fábrica, piensa en consejos de campesinos y en consejos barriales. Hace poquito David Harvey, que por ahí sí se conoce un poco más, a veces pasa eso, se conoce justamente a partir de David Harvey lo que decía Gramsci, planteaba cómo Gramsci fue uno de los precursores en términos de pensar la organización territorial y barrial. Y en Democracia Obrera, que es un artículo que ustedes tienen como material de lectura, justamente Gramsci piensa en la necesidad de construir consejos barriales para desde esa territorialidad de los barrios y a partir del problema de la vivienda y de la reproducción de la vida cotidiana, concebir también la construcción de un sujeto político. Bueno, esto es algo en general descuidado. ¿Por qué? Porque se ha hecho foco, y este es un problema que obviamente visibilizaron mucho las feministas, se hizo foco en cierto marxismo en el proceso inmediato de producción, pero muy poco en el proceso de reproducción de la vida. Y los barrios, como territorios también de disputa y de construcción de la reproducción de la vida, para Gramsci eran claves a la hora de conformar organismos prefigurativos, ¿no? O esa nueva institucionalidad de la que a su vez formaban parte los consejos de fábrica y obviamente, en su caso, el Partido Socialista, los sindicatos. Y aquí hay algo interesante. Piensa de manera pluriorganizativa el proceso revolucionario. Es decir, no piensa en una única organización exclusiva que trastoque, impugne y supere el orden existente, sino que piensa que puede haber consejos barriales, campesinos, de fábrica, el partido, incluso múltiples partidos, él dice partidos que puedan rotarse en la gestión, digamos, de ese proceso transicional, algo curioso. Y bueno, en ese plano también es interesante, ¿no? Por lo menos estamos hablando de este momento, que es un momento juvenil. Después, si nos da el tiempo en el encuentro que viene, trabajamos cómo piensa el problema de los desocupados, que lo piensa como parte de la clase trabajadora, en esta idea de no fragmentar aún más. Él plantea el rol fundamental que pueden cumplir los desocupados como parte de la clase obrera transitoriamente, que no puede vender su fuerza de trabajo o alquilarla, ¿no? Pero bueno, piensa en cooperativas de consumidores, en cooperativas de producción. Es decir, esta dinámica pluriorganizativa también es interesante para tratar de construir una propuesta diferente y sobre todo entendiendo que hoy el proceso que se está viviendo en Colombia va a requerir del esfuerzo también pluriorganizativo de múltiples movimientos, colectivos y espacios en todos los planos, ¿no? Así que bueno, comentarios, preguntas, sí. Fuerte.
Sí, la idea es trabajarlo en los últimos encuentros. Falborda profundiza mucho en eso, ¿no? Justamente en los núcleos de buen sentido. Gramsci establece una gradación que no implica una diferencia cualitativa. Esto después Freire lo profundiza, ¿no? La dicotomía no es saber, no saber, sino diferencia de saberes. Y eso es un primer punto importante. No es que están los que no saben, por un lado, los alumnos en general, y por el otro lado, los profesores, los maestros, las maestras, los intelectuales, los dirigentes. Eso Gramsci lo pone en cuestión. Él dice, hasta la persona más rasa es una intelectual, una filósofa, ¿no? Ahora, no necesariamente ejerce la función de filósofa o de intelectual. Pero sí, dentro de su sentido común, que por definición es contradictorio, el sentido común, creo que lo habíamos dicho, es la filosofía de los no filósofos. O sea, imagínense, en nuestra cotidianidad nos manejamos por el sentido común, ¿no? Es decir, nuestra concepción de mundo, cómo orientarnos en nuestra realidad cotidiana, está guiada por ese sentido común, que obviamente no es natural, sino que es una construcción histórica, que por lo general es constitutivamente es contradictorio. Es contradictorio aunque es una sedimentación de concepciones de mundo con la predominancia de la concepción de mundo de las clases dominantes, de las clases, diríamos, dirigentes, porque tienen esa capacidad, ¿no?, de irradiar, de penetrar, de hacer que se internalicen sus intereses particulares como intereses del conjunto de la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando era pequeño, en la esquina de mi casa, en un barrio, había una pintada que decía, no pague impuestos y venceremos. Nunca la entendía. Después de grande entendí, ¿no? Pero decía, no pague impuestos y venceremos. ¿Qué quiere decir? Bueno, esa interpelación me parecía muy interesante porque, más allá de que uno puede decir, esto es apología del delito, ¿no? No pagar impuestos. El Estado también tiene sus reaseguros. Digo, el Estado ampliado en clave gramsciana. Gramsci dice, la educación en clave positiva construye consenso y el derecho en clave negativa y coercitiva también lo construye, ¿no? Pero, ¿a qué voy con ese ejemplo en Argentina? No tiene nada que ver con Colombia. Que en ese discurso de sentido común de que no pagar impuestos nos perjudica a todos y todas, digamos, allá en todo el tiempo en Argentina se plantea, ¿no? No pagar impuestos nos perjudica a todos y todas, lo pensamos. Esa pintada era un síntoma de sospecha, ¿no? De que no todos y todas se benefician. De alguna manera, el sentido común lo que implica en general es perpetuar la condición de subalternidad en múltiples planos, ¿no? Con la ideología de género, ¿qué pasa? Que hasta las compañeras, hoy charlábamos, una compañera diciéndome, bueno, no, pero esto de los homosexuales, qué sé yo, ¿cómo es? ¿No? Digo, que las propias mujeres en el sentido común tienen internalizado valores, pautas de comportamiento que remiten al orden patriarcal como una estructura de dominación, ¿no? Naturalizado, incluso. Eso es el sentido común. Sentido común supone que por lo general está vinculado al inconsciente, incluso, ¿no? El folclore, diría Gramsci, que está vinculado al inconsciente. Si no es del orden de lo consciente. ¿Y qué serían los núcleos de buen sentido? El sentido común es el odio. A nosotros nos pasa mucho en Argentina. Cuando se dice negro de mierda, muchas veces lo dicen los propios hermanos que son indígenas, que son negros, ¿no? Y a lo sumo cuando le tratás de plantear, no, pero mirá, vos sos negro. No, pero negro de alma. Peor, ¿no? Digo, la connotación negativa de lo negro. Entonces, cuando yo les decía un poco en broma lo de marica como parte del sentido común, o hijo de puta, allá se está tratando de decir hijo de yuta, después averigüen por qué, pero el sentido común tiene que ver con esa cultura popular y diríamos, con ese lenguaje que habitamos, con esa concepción de mundo, con ese hábitus, diría Bourdieu, recurrente, cotidiano, imperceptible, a partir del cual perpetuamos relaciones de dominación múltiples. ¿Múltiples por qué? Porque el sistema capitalista es un sistema de dominación múltiple. Porque no solo hay explotación
de una clase sobre otra. También hay un entronque con el patriarcado que precede al capitalismo, pero que se agudiza con la lógica del capital. También hay una lógica de colonialidad del saber y del poder, ¿no? En clave del racismo, de la homofobia, de la lógica heteronormativa, de la división sexual del trabajo. Todo eso cala hondo en el sentido común. ¿Y hay núcleos de buen sentido? Claro que sí que los hay. Hay núcleos de sentido reflexivos, hay núcleos de sentido prácticos. Por ejemplo, un núcleo de buen sentido que vamos a encontrar en muchos sectores que provienen del campesinado es el trabajo comunitario, trabajo cooperativo, ¿no? Nosotros proponemos en Argentina hacer jornada de trabajo voluntario y claro, los primeros que se prenden casi con total naturalidad son las compañeras migrantes de población rural de Bolivia, de Perú. ¿Por qué? Y porque el AINI es una práctica casi cotidiana. Porque, digamos, hay una lógica, ¿no?, de trabajo comunitario que de alguna manera serían elementos de socialismo práctico para Mariátegui. Los chicos jóvenes de las villas en Argentina tienen un odio a la policía. Un odio, un instinto de rebelión, lo llamaría Gramsci, ¿no? ¿Pero por qué tienen un odio a la policía? Porque todo el tiempo los están segregando, los están reprimiendo, los están, ¿no?, en todo momento. Entonces uno escucha cumbia villera. ¿Escucharon cumbia villera alguna vez? Bueno, ¿de qué hablan las cumbia villeras? Cosas piola, diríamos allá, y cosas terribles, ¿no? Si la cumbia villera es terriblemente patriarcal, ahí está el sentido común, ¿no? Si las minitas son casi un objeto, ¿no?, de uso y de descarte en muchos aspectos. Pegarle incluso a la mujer. Entonces, ahí hay un problema. ¿Vieron lo que dijo Cordera, Gustavo Cordera, en estos días? Bueno, eso es el sentido común, ¿no?, y la legitimación del sentido común. Ahora, la cumbia villera también tiene un odio hacia las fuerzas policiales, una denuncia hacia el orden social injusto. Hay muchos núcleos de buen sentido que uno puede rescatar en esa cumbia villera, como cultura popular, ¿no? Ahora, es cultura contradictoria, claramente. Digamos, no es el manifiesto comunista la cumbia villera. Ojo, el manifiesto comunista también es contradictorio, porque es eurocéntrico, es patriarcal. Para la época era revolucionario. Entonces, yo no les voy a responder cuáles son los núcleos de buen sentido, pero depende cómo incluso uno interpela a la población va a decir sí, queremos paz, o no queremos saber nada. Y ahí uno tiene que hurgar en los núcleos de buen sentido, en el hastío de décadas de violencia endémica, estructural, ¿no? Digamos, seguramente haya núcleo de buen sentido de buena parte de la población para decir sí al proceso de paz. Los hay, pero también hay elementos de los cuales se vale seguramente la derecha en ese sentido común para decir, no, esto le vamos a entregar el país a los terroristas. Todo eso es parte de, ¿no?, de cómo penetra a través de múltiples instituciones. Cuando digo múltiples instituciones, digo la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, que durante décadas han construido, han solidificado un determinado sentido común. Por eso para Gramsci era una batalla cotidiana. Esos núcleos de buen sentido por lo general están dispersos, disgregados. El desafío es cómo dotarlos de sentido más orgánico y sistemático en un proyecto de vida o en un proyecto emancipatorio. Por ejemplo, la idea de paz, digamos, en realidad buena parte de la población quiere paz. Estados Unidos quiere paz, ¿para qué? Para arrasar con los territorios, ¿no?, para ampliar la lógica extractivista de despojo. El empresariado quiere paz, claro que quiere paz. ¿Qué tipo de paz? Bueno, el desafío es cómo, más allá de que en el sentido común ese significante es transversal, ¿qué tipo de paz se quiere construir? ¿Cómo disputamos un proyecto de paz adjetivada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con justicia social, si ustedes quieren, o para la vida digna, depende de los proyectos, las perspectivas. No sé si se entiende la idea de núcleo de buen sentido entonces. Para Gramsci hay una gradación desde lo más sistemático hasta lo más rudimentario que va de la filosofía, la religión, el sentido común y el folclore. Y el desafío es cómo dotar de mayor sistematicidad y coherencia a los núcleos de buen sentido que habitan y laten en el sentido común de las clases populares. A nivel cultural, a nivel educativo,
es muy complejo porque, por ejemplo, la batalla en contra de la ideología de género, ¿no? A mí me parece que a mí ahí hay una cuestión clave. Es decir, ¿cómo batallamos contra esa lógica del sentido común dominante que nos plantea que queremos convertir a todos, ¿no? Como decía, hoy decía una persona, en homosexuales y lesbianas, ¿no? Bueno, pero ese es un elemento fundamental, ¿eh? Es un elemento yo creo que esa es una batalla clave para dar, que tiene mucho que ver con qué tipo de construcción de proceso de paz se está dando. No está disociada, ¿eh? Obviamente que para los medios y para ciertos sectores está totalmente disociada, pero no, yo creo que van de la mano. O sea, ¿y por qué? Porque yo me acuerdo siempre el padre de un amigo, íbamos a comer a la casa, obviamente cocinaba ¿no? en su rol en la división del trabajo la madre, y una vez, no me olvido más, el padre lavó los platos, ¿no? Dije, mirá, lavó los platos. Y le dijo a la madre, te lavé los platos hoy, Cookie, ¿eh? Esta lógica, digamos, de naturalización, yo creo que vale la pena también ir erosionándola en la cotidianidad, porque allí donde menos uno cree que está operando, es donde más internalizado y arraigado está el sentido común. Entonces, ¿cuáles son? Si es que los hay, y Gramsci lo que propone es que efectivamente hay núcleos de buen sentido en los sectores populares. Por lo tanto, rompe con esa concepción de el recipiente vacío, el proletario que hay que iluminar, hay que esclarecer de la nada, ¿no? En tal caso, ¿qué elementos hay? Cuando Falborda dice, los pescadores de la costa ribereña me enseñaron lo que es lo sentipensante. No le enseñaron eso solo, seguramente le enseñaron infinidad de otras cuestiones. Hay núcleos de buen sentido en esa resistencia durante décadas del campesinado o de otros pueblos o comunidades de los cuales hay mucho para aprender, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en la cosmovisión de los pueblos rurales hay un sentido de pertenencia al territorio, pero sobre todo de resguardo socioambiental que nosotros y nosotras no tenemos en las ciudades. Ahí hay un núcleo de buen sentido impresionante, ¿no? Pregúntenle a un indígena esta vinculación entre educación y vida. Es indisociable. Probablemente no tengan una escuela en el sentido de una espacialidad, un espacio-momento diferenciado. Pero bueno, cuando trabajemos la idea era en el anteúltimo encuentro profundizar un poco en esta distinción entre sentido común y núcleo de buen sentido, porque en última instancia la hegemonía es un campo de fuerza, no es una ideología que se baja de arriba, ¿no? Y se impone. Esa es la visión más rudimentaria, la más simplista, ¿no? No es así, es más compleja, es un campo de fuerza en el cual estamos inmersos. Es relación de fuerza la hegemonía. Por lo tanto, es algo dinámico. Y entonces, aquello que hoy es sentido común puede ser erosionado, puede ser impugnado, puede ser desarticulado, puede ser recreado, puede ser superado. O sea, hablando de la ideología de género, entrecomilladamente, en Argentina el Ni Una Menos es un movimiento que no lo forjó ninguna organización, pero que llegó a involucrar a más de 1 millón, básicamente, de mujeres en las calles, denunciando lo que es la violencia hacia las mujeres. Claro, hubo años y años de militancia feminista. Hoy por hoy, el encuentro anual más grande e importante, no lo hacen los sindicatos, no lo hace ningún partido, ningún movimiento, es el Encuentro Nacional de Mujeres. Van 70.000, 80.000 mujeres de todo el país de manera autoorganizada. Es decir, fue un trabajo hormiga, pero que pudo ir erosionando. Por eso, esa impugnación a Cordera, hace 10 o 15 años no era posible. Que hoy, casi de manera forzada, desde la Rock and Pop, que es la radio más importante de rock allá, diga, prohibimos de ahora en más las canciones, hasta, nada, casi denuncia, pero o sea, fue un rechazo absoluto. Eso fue una construcción a partir de núcleos de buen sentido, pero también de un trabajo de permeación, Gramsci diría un trabajo cultural, lento, subterráneo,
¿no? Molecular, lo llamaría Gramsci también, pero también macrosocial, de erosión de esa cultura patriarcal o de ese sentido común machista que todavía perdura, no solo en Argentina, de manera más agudizada en el resto de América Latina. Pero bueno, no sé si más o menos se entendió. Hay un texto de Falsborda que se llama Cómo interpretar la realidad para transformarla, que es muy gramsciano, y en donde ahí aparece, sobre todo en la segunda parte, esta idea del trabajo y de la construcción de conocimientos sobre la base de los núcleos de buen sentido. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, fuerte. Cuando usted mencionaba la importancia de crear distintos colectivos, distintas formas organizativas, pues digamos que sale ahí una discusión en términos de cómo se organiza la gente. Y uno de esos temas es la dicotomía entonces entre centralismo y federalismo. Digamos, ¿cómo ve usted ahí a Gramsci operando, digamos, en esa forma de organizarse la gente? ¿Cómo visualiza él esa discusión? Yo creo que no lo profundiza tanto. Sí, me parece que atiende a las particularidades de cada región. Por ejemplo, él antes de su encierro acompaña a un movimiento regionalista en la propia Cerdeña, que no era comunista. No era comunista, sino que era, hoy diríamos, nacionalista de izquierda, ¿no? Regionalista por la independencia y por la constitución incluso de una nación federal, o hoy diríamos de un horizonte plurinacional, ¿no? Todavía no se hablaba en esos términos, pero él respetaba y entendía que era una nación como tal, Cerdeña, y que esa dinámica de liberación nacional se debía conectar con el proyecto comunista que él defendía. Entonces me parece que era respetuoso, que entendía la necesidad de contemplar y de amalgamar, ¿no? Por eso dialogaba con ese sector de sardista de izquierda, pero también trataba de pensar en un proyecto mancomunado en todo el territorio de Italia. Hoy yo creo que la respuesta a esa la dan más los procesos históricos reales que gente que haya teorizado, como Gramsci, ¿no? Me parece que es todo un desafío. Y Colombia tiene, yo diría, la ventaja de que, a diferencia de otros países como Argentina, que son recontra centralistas, aquí todavía hay una construcción multiidentitaria y una fuerza de las regiones con sus propias dinámicas, ¿no? Y sus temporalidades. Entonces, si bien, obviamente, que Bogotá y ciertas ciudades, Medellín, Cali, etcétera, tienden a tener un papel, ¿no? Más de lógicas centrales. De todas maneras, me parece que es uno de los grandes desafíos, que en el siglo XXI tiene que poder pensar la izquierda. En su momento era mucho más sencillo, ¿no? Si había un modelo que de última se irradiaba al resto del país, y muchas veces se tendían a aplastar identidades, procesos y tiempos. Si me preguntás a mí, creo que es uno de los grandes desafíos organizativos del siglo XXI. Yo estoy en una organización que tenemos presencia en 15 países, en 15 provincias del país, y el problema del centralismo de Buenos Aires es un problema que desmontarlo es muy complejo, ¿no? Porque además por allá dicen, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, en el sentido de la lógica centralista como opera en todo plano, en términos de recursos, de subjetividad, ¿no? De concentración no solo de población, sino de toma de decisiones. Entonces, hoy hay que poder pensar, y creo que Gramsci brinda algunas pistas en qué medida no perdura un cierto colonialismo interno que aplasta y subyuga a tradiciones, culturas, procesos organizativos. Por eso les decía el miércoles, ¿se puede pensar en un proyecto hegemónico no hegemonista? Yo creo que se debe poder pensar en un proyecto no hegemonista. Digo, no hegemonista en la clave de, no sé, lo pensamos, lo construimos desde Bogotá y lo irradiamos al resto del país, o en otra realidad incluso, ¿no? Hay una propuesta que armaron los zapatistas que a mí me parece muy sugestiva,
Le llamó la otra campaña, más allá de que después no fructificó tanto. Pero ¿por qué era interesante? Era interesante como metodología. ¿Qué decían? Bueno, no vamos a salir a recorrer el país. Vieron que la izquierda en general, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Salimos a recorrer el país a decir cuál es la papa, como decimos en Argentina, a decir cuál es el proyecto, cómo se tienen que organizar, ¿no? Cuál es el programa que tienen que asumir como propio. Esa práctica pedagógica iluminista todavía la tenemos muy arraigada. Ahora, ¿qué propone la otra campaña? Que en términos pedagógicos me parece una revolución epistémica. Salir a escuchar. Es decir, salir a recorrer todos los territorios del México profundo, pero no a decir qué hay que hacer, sino a ver cuáles son las luchas concretas. Hoy diríamos también armar mapeo colectivo, ¿no? O cartografía de la conflictividad social, pero sobre todo cuáles son las demandas, los sueños, y sobre esa base construir una propuesta común. Es muy distinto a nivel, si se quiere, pedagógico, político, eso, mucho más costoso, ¿no? Digo costoso no en términos económicos, costoso en términos de la cultura política que tenemos. Pero vale la pena. Estos procesos, yo creo que incipientemente se está tratando de ensayar en los procesos de paz. Digo, el proceso de los foros, el proceso de poder escuchar a las víctimas, pero también a las organizaciones campesinas, la subcomisión de género fundamental, más allá de que se llame subcomisión, digo, es todo un avance, ¿no? Digo, que se haya podido concretar con la especificidad que tiene. Entonces, me parece que hoy estamos en un tiempo histórico que es más propicio para eso, ¿no? Y esta lógica de la unidad en la diversidad para pensar realidades tan complejas y diversas como Colombia es fundamental. Entonces, Gramsci piensa de manera dialéctica lo que para cierto marxismo son polos excluyentes. Si vos preguntás, ¿federalismo o centralidad? Y yo digo los dos a la final, ¿no? En el sentido de que Gramsci piensa espontaneidad y dirección, lo objetivo y lo subjetivo, intelectualidad y masas, pero en una clave de mutua retroalimentación, ¿no? Entonces, cierto grado de centralidad que en ciertas coyunturas es necesaria, pero también el federalismo y la lógica de la descentralización es clave para garantizar el autogobierno y sobre todo no aplastar esa multiplicidad de identidades y procesos organizativos, ¿no? Que tienen diferentes tienen diferentes matrices incluso, ¿no? Cosmogonías. Lo que a nosotros nos puede parecer, pensando en lo que dice Gramsci en los cuadernos, ¿no? Hay un cuaderno, el 25, que vamos a leer, es muy cortito, se llama Al margen de la historia de las clases subalternas, y es muy lindo porque arranca diciendo cómo la burguesía lee como barbarie las rebeliones del bandolerismo en el sur de Italia, ¿no? Y claro, todo lo que no entiende lo ve como patológico, como bárbaro. Bueno, ¿cuántos de los procesos que a nosotros nos parecen lentos, molestos, que no dan en la tecla o que incluso no los comprendemos tienen que ver con un sentido de ajenidad, con un desconocimiento o incluso con un prejuicio que hay que poder poner en cuestión? ¿No? Sí. Bien, es así como una de las preguntas más complejas, porque en este momento Gramsci ve al partido con un rol relevante, pero diríamos no fundamental. Es el momento juvenil. Luego vamos a ver que le otorga mucha más relevancia y que en su momento carcelario va a plantear que en su tiempo histórico el partido político era la instancia que aglutinaba, que podía lograr cohesionar a ese pueblo o a esos sectores populares dispersos y fragmentados, ¿no? Entonces él siente y piensa que la tarea que tenía el príncipe de Maquiavelo del 1500, que era unificar a ese conjunto de sectores dispersos, ¿no? Y ahí está el centralismo que preguntaba el compañero, esa tarea la debía realizar un nuevo príncipe, así lo llama él, pero que no podía ser ya un individuo, sino que debía ser una organización colectiva. Y que no era solo para cohesionar en términos físicos a los militantes. Gramsci dice, todo militante tiene que tener cerebro además de pulmón y garganta. ¿Por qué? Porque, claro,
cierta izquierda en su época, incluso en esta, lo único que piensa es en un militante que vocifere, ¿no? Que discuta, que alardee. Bueno, él dice, cada militante, hasta el más básico y raso, tiene que poder tener pensamiento autónomo, pensamiento propio. Tiene que poder, incluso en una situación crítica y ante la falta de conducción, poder definir, analizar con cabeza propia una coyuntura, un contexto, cómo incidir en él. No solo a nivel individual, sobre todo en términos colectivos. Entonces, el partido también es un intelectual colectivo para Gramsci. Tiene una función educativa, cultural y obviamente política, e incluso político-militar. Incluso político-militar. En un contexto de relación de fuerzas. Pero siempre, inclusive en una coyuntura de relación de fuerza militar, siempre lo político tiene que estar por encima de lo militar. Siempre, siempre. Uno piensa en el pueblo vietnamita y no fue la capacidad de fuego, diría Gramsci, ¿no? Si bien no lo pudo analizar. No fue la capacidad solo de fuego del pueblo vietnamita lo que garantizó su triunfo, sino lo que Gramsci llamaría el espíritu de sacrificio. Y eso tiene que ver con lo cultural, con lo formativo, con una subjetividad construida de resistencia contra el imperialismo, incluso en lo político-militar. ¿No? Él dice, entre lo técnico-militar y lo político-militar, lo que predomina en última instancia, y ahí juega también la contrahegemonía, es lo político-militar y fundamentalmente lo político en la clave de estar dispuesto a dar la vida por un proyecto político. ¿No? Ahí también juega la construcción de consenso de ese proyecto, ¿no?, en los sectores populares. Pero sí, tiene un papel fundamental y la idea es, cuando abordemos un poco más los cuadernos, en ese momento específico, ver cuáles son las funciones del partido. Y yo diría, discutir hoy, animarnos a discutir, si lo que Gramsci llama príncipe moderno, de manera ineludible y exclusiva, tiene que ser un partido político. Es decir, si la necesidad de organizarse y de organizarnos únicamente tiene que contemplar como formato a el partido político. O puede pensarse en otros formatos organizativos. Las revoluciones del siglo XX en Latinoamérica, todas las revoluciones triunfantes, implicaron múltiples formatos organizativos. La Revolución Mexicana, ejércitos campesinos, básicamente. La Revolución Cubana, bueno, la Revolución Boliviana, sindicato minero, la COP. La Revolución Cubana, movimiento 26 de julio, movimiento guerrillero. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, un frente complejo, no necesariamente un partido. Entonces, los formatos organizativos han sido múltiples, pero en todos los casos han cumplido un papel relevante como príncipe en la clave gramsciana, ¿no? Con esta capacidad de cohesionar y de unificar a esos sectores dispersos. Y en particular, hay varios autores que han trabajado la experiencia, sobre todo sandinista, en clave gramsciana, ¿no? Es decir, cómo la estrategia sandinista fue una estrategia muy gramsciana en la clave de la disputa integral, de lo que llamaríamos guerra de posiciones, ¿no? o construcción de una hegemonía civil, aunque el Frente Sandinista tuvo una dimensión militar ineludible, ¿no? Pero bueno, es un debate abierto, que estaría piola que lo discutamos más grupalmente. Yo decía el otro día que yo hasta pondría en cuestión la idea de Gramsci de príncipe moderno, porque él dice, encarna al partido político, pero también dice que un periódico puede oficiar de príncipe moderno. Yo creo que en Argentina, en ciertas coyunturas, el grupo Clarín, no sé si lo conocen, pero unificó más a la oposición por derecha que los partidos políticos, ¿no? Entonces, hay coyunturas donde los medios de comunicación, un conglomerado mediático, puede ser un príncipe moderno para unificar a las clases dominantes u otros formatos organizativos, ¿entiende? El propio Estado, Gramsci dice, unifica a la clase burguesa que muchas veces tiene disidencias a nivel económico o político. Pero sí, con esto termino, sí para Gramsci, dentro de un partido, lo formativo, la formación, digamos, de militantes y el rol cultural y educativo cumplen un papel fundamental, ¿no?, en todo momento.
en todo momento. Bueno, estamos medio... ¿Cómo venimos de horario? Ya estamos, ¿no? Bueno, gracias. Ahora sí nos comprometemos a mandarle los materiales. Y bueno, la idea es el martes, si quieren, sí, como discutir más en grupo alguno de estos ejes. ¿Eh?